Por favor, ajuste el tracking para una mejor calidad de tal. Gracias. De nada, hombre, a ti por avisar, joder. Puppet Combo. Estos chavales hacen buenos juegos, ¿eh? De este rollo. ¡Anda! ¿Pero qué cojones? 16 milímetros. Blanco y negro. Apagado. VHS, lo dejo así, ¿no? Para la primera partida. Esto no sé lo que es. Dolly. Voy a bajar un pelín la música, tío, que me vuelvo loco. ¡Pues gente! Se viene Murder House. Pues nada, vamos a jugar a este Survival Horror en el que somos acosados por un conejo rosa. Asesino, claro, por supuesto. Vamos a ver qué nos cruzamos por aquí. Prólogo o Murder House. Prólogo de 1985. Joder, qué sensibilidad. Empezar un nuevo juego, sí, por favor. Cargando, mira, parece el volumen de las teles antiguas, tío. Vamos a ver qué tal está este jueguito. Camilo Survival Horror. Okay, kid, you're next. Ok, chico, tú eres el siguiente. ¿Quién, yo? Madre Come mía. on, kid, get your ass up there. Vamos, niño, sube tu culo aquí. Smile, kid. Sonríe, niño. Say cheese. ¡Di queso! A ver, espérate. Qué mal rollo, ¿eh? Happy Easter, 1985. Y eso es como el prólogo, ¿no? El qué pasó con el conejo, quiero yo suponer, no sé. Conejo pedo. ¿Pedo? Me debo haber quedado dormido profundamente. Pues tiene pinta. ¡Ay! ¡Ay! ¡Pasa! ¡Ah, coño! Vale. Un photobooth. I'm out of change. Estoy fuera de oportunidades. ¿Por qué? De lo mismo. ¡Oh! ¿Madre? ¿Está el centro comercial cerrado? Es el niño que se ha hecho la foto con el conejo. A ver, que te atascan, niño. Qué guapo los Survival Horror, tío. Me flipa este género, no sé si os lo he dicho alguna vez, pero hostia. No hay nada, parece, ¿verdad? Tía, qué pedazo de pasillo, chaval. Pues va a aparecerme el conejo, verás el conejo, verás. Verás el conejo. Está teniendo una pesadilla, yo creo, ¿eh? Creo que está teniendo una pesadilla. ¿Esto qué? Kiosco cerrado. Anda, ¿sí? No me digas. No me digas. Esa persiana estaba medio abierta. Lo mismo puedo pasar por aquí. Espérate. Está a medias. Una puerta de seguridad. Parece que puedo pasar por debajo. ¿Y cómo lo hago? Anda, mira. Lo puedes poner en primera persona y todo. Ah, es dándole otra vez, coño. Uf. En cualquier momento sale un conejo.
En cualquier momento va a salir. O igual no, ¿eh? Kiosco cerrado. Mr. Photograph. A ver, aquí es donde ese conejo se hace las fotos. Estoy seguro de que está vacío ahora. ¿Sí? ¿Tú crees? Yo tendría miedo, ¿eh? Yo tendría un poquitín de miedo. La silla del conejo de Pascua. Creo que él se fue a casa por la noche. Yo creo que no, ¿eh? ¡Pero tío! ¡La música! ¡Tío! ¡Me está dejando sordo! Está cerrado. A ver. Esta está cerrada. Ya, ya. ¿Y qué tengo que hacer? No lo sé. Yo voy a ir por aquí. Mismamente. Aquí hay algo. Una llave, la cojo, sí. Has cogido la llave. Vale. Está cerrada, no puedo ir por aquí. Joder, tío, qué escándalo. Ahora un poquito, por lo menos, tío. No veo, ¿eh? Ahí, ahí, ahí. Ahí, coño. Verás. Ahora tengo la llave, ahora van a pasar cosas. ¿O no? ¿Y qué puedo abrir con esa llave? ¿Esto? ¡Ah, mira! ¿Qué es para abrir esto? Vale, 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 vale. Joder, tío, si es tétrico, ¿eh? Si es tétrico. Pero no sale nada, tío. Un kiosco cerrado. Uy, la música se apaga. Eso no tiene buena pinta, ¿eh? Ha quedado de re... Todavía way out. O sea que por ahí no es. ¿Los pasos son míos? ¡Hola! Mira los maniquís. ¿Pero qué sentido tiene eso? Un montón de maniquís creepies. ¿Por qué no están vestidos? Yo qué sé, loco. Lo pregunta a mí. ¿Tengo la llave? No, ya no la tengo. Lo pregunta a mí, el cachondo. Joder. Mira la cámara, que se vuelve loca. Entonces, ¿por dónde voy, tío? El hecho de que se haya acabado la música, cuidado, no tiene giro rápido. No tiene giro rápido, tío. Qué triste. Estos juegos, los tengo que jugar con esto. Cuidado, cuidadito. No he cogido nada, o sea que por la verja no creo que sea otra vez. Algo habrá que buscar por aquí. ¿Cómo mola? ¿Cómo se ve este juego, tío? Parece de la Play 1, tronco. Parece un juego de la Play 1. ¡Ey! Lo que molaban. Poco se habla. Los pedazos de survival horror que se hacían, tronco. ¿Puedo ir por aquí? ¡Ah, puedo!
puedo ir para acá. Qué oscuro, ¿eh? Vale, hay una puerta aquí, ¿eh? Ahí hay una puerta que pone salida. Pero no sé por qué me da que no va a ser tan sencillo. Muy PS1, muy Dino Crisis. Claro, claro. Ese rollo. Pues no, tiene que ser por la puerta, por lo que parece. Muy Dino Crisis, muy Resident, sobre todo. Más Resident que Dino Crisis. Es por aquí. Hostia. Las cámaras del Resident por las puertas. ¿Pero qué coño? Ah, digo, ¿qué ha pasado? Y una puerta está cerrada. Vale. Y esta va a estar cerrada también. Me ha puesto algo. No lo hubiese perdido, ¿eh? Si me llego a apostar algo, no lo pierdo. Le falta la cámara fija, ya. Pero en este juego se lo han puesto así. ¿Esto qué es? El váter. En el váter pasan siempre las peores cosas en los juegos. No me cansaré de decirlo. Ahora ya no me apetece correr, ¿ves? ¿Escondo? No. ¿Escondo? No, hombre. ¿Pero qué? ¿Para esconderte nada más? Ah, tela, ¿no? Está cerrada. Que no me quiero esconder, loco. Quería mirar a ver si había algo por aquí, pero no parece. Vámonos. Supongo que aquí tendrás que venir luego, ¿no? Si te ataca el conejo, ponte en primera persona para que se vea con más miedo. No, 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 no. La primera partida lo voy a jugar como un survival horror clásico. Luego, ¿que lo rejuego? Pues seguramente y posiblemente lo juegue en primera persona para ver otro punto de vista. Pero la primera partida, survival horror clásico. ¡He visto la hoz! ¡Qué coño! ¡Que viene, que viene! ¡Que viene! Va muy lento, ¿eh? Va muy lento. ¿En qué puerta me escondo yo, tío? ¿En qué puerta me escondo? Espera, 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 espera. ¡En esta! Tengo una intuición. Esto parece un buen lugar para esconderse. Puedo salir con el botón de acción. Puedo mirar más cerca con el botón de mirar. Cuando haya acabado, puedo salir con el botón menú. Está abriendo puertas, ¿eh? Está abriendo puertas. ¿Se fue? ¿Se ha ido? ¡Ay, qué miedo! ¿Se ha ido, no? Espera, quiero probar una cosa. Yo le doy a la X, ¿qué hace? No hace nada. Y si yo le doy a la Y, no hace nada. Y si yo le doy a la A... ¡Ah! ¡Coño, tío! Que lo podía haber mirado. Bueno, tarde. Tarde. ¿Qué se ha metido? ¿Por aquí? A ver. Ah, estoy loco, ¿eh? Estoy loco, tío. ¿Y si hubiese ido por donde venía él, en el otro pasillo, qué pasa? Una máquina de venta que está rota. ¿Sabes? Para la próxima que te debes de esconder para verlo en 4K. ¡Helicópter, helicópter! A ver, la primera persona no necesariamente da más miedo. Si saben jugar con la atmósfera y sonidos, da igual miedo. Eso es, eso es. Al final un juego, el miedo no son screamers. En un juego el miedo no son todo screamers. También influye mucho el ambiente, los tipos de enemigos, ¿sabes? El tener o no armas o más o menos munición. No influye que sea un juego en primera persona para nada. ¿Qué hago, chicos? ¿Vuelvo donde salió el conejo o tiro por aquí? Os dejo decisión a vosotros. ¡Tiro por aquí! Yo quería volver, la verdad. Ahora ya no voy tan rápido. A ver la cámara. No veo, ¿eh? ¡Ay, qué miedo! Hay una clave. ¿Quieres probar? No.
¿Qué clave, ni qué? Vete por donde se fue el conejo. O vuelve. Entonces vuelve. ¿Qué hago? Decirme algo, rápido. ¿Vuelvo o sigo? Sigue tu instinto. Mi instinto me dice que vuelva donde el conejo. Donde salió el conejo. Voy a volver, voy a volver. Me ha dado curiosidad. Quiero ver lo que hay ahí, de dónde salió él. Quiero mirar a ver. Es que tengo curiosidad, la verdad. ¡Ah, que ha cerrado la puerta, el pedazo de cabrón! Vale, pues no se puede volver. No se puede. Por lo menos hemos hecho la prueba. Vamos, 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 vamos. Vamos, muchacho. Mierda. No sé si... ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? Está cerrada. O sea, ¿y ese sonido, tío? ¿Que está el conejo aquí dentro? Está cerca. Ah, bueno, ya no. ¿Sabes lo que le pasó al gato por curiosear? Sí. ¿Quieres coger la linterna? Sí. ¡No veo! Pero enciende... ¡Ay, qué bien! ¡Viene el conejo! ¡Está viniendo, eh! ¡Está viniendo! Creo. ¿Está viniendo o no? Está vacío, tal, no sé qué. Vale, vale. ¡Uy! ¡Uy! ¡Corre, que viene el conejo! ¡Corre! Creo que el niño este está soñando, ¿eh? No me parece normal, tío. Qué a gusto, sin el escándalo ese. Ha entrado. Jodas. ¿Qué ha sido ese sonido? Hay una puerta. ¿Esto qué es? ¡Viene, que viene! ¡Que viene! ¡Hostias! ¡Pero no me puedo esconder! Está vacía. Hay algo abajo en el sistema de drenado. No lo puedo coger. ¡Anda, coño! Hay una llave ahí o algo. Espérate. Aquí no hay sistema de drenado ni siquiera. Y aquí... está vacío. O sea, algo hay que coger para llegar a ese objeto, ¿no? Hay que coger algo. ¿Se puede poner en español? ¿Qué dices? ¿Cómo? No se puede. No se puede. ¿Y qué lo hacemos? Pues me tendré que meter aquí, ¿no? Porque no hay nada más. La has desbloqueado. No sé si eso me gusta o no me gusta. Oye, ¿y en alguna de estas taquillas habrá algo? Solo algunas taquillas. Solo algunas taquillas. Solo algunas taquillas. Siempre dice lo mismo, ¿eh? Taquillas y más taquillas. Y tu puta madre también. Vamos para adentro, va. ¿Por qué suena un fax? O una impresora o algo así. Ay, Dios mío. ¡Ay, Dios mío! ¿Y qué? ¿Qué he conseguido yo con eso? No sé qué hay que hacer ahí. No lo sé. Una máquina de venta y una rota. Ha vuelto a escuchar una impresora. ¿Qué tengo que hacer, tío? ¿Qué tengo? ¿La linterna ya? La necesito para ver a dónde voy. Bueno, esto sigue cerrado, ¿eh? Eso está cerrado todavía. El fax... se te cayó el documento. ¿Quiere que me agache a cogerlo? Pues va a ser que no, ¿eh? ¡Va a ser que no! Algo se me escapa, ¿eh? Algo se me escapa...
No sé. No sé qué puede ser, la verdad. ¡Está por aquí el conejo! ¡Va a venir por detrás o algo! ¡Me da miedo, eh! ¡Espera, que me hago caca! ¡Cállense! Está bloqueado por una... ¡Eh! Hay un agujero. Pero no puedo entrar al agujero. ¡Ey! ¿Por aquí? ¡Ah! ¡Oh! ¡Un destornillador, coño! ¡Claro, claro! ¡Claro! Ahora sí, hombre, ahora voy al baño y abrimos el desagüe. ¡Oh! ¡Qué descanso para mis oídos, Dios mío! A ver. Ahora vengo aquí y hago... ¡Esa es, hombre! Tenemos una llave. ¿Para dónde? Has cogido la llave. ¿Y qué más? Cuéntame más. Ah, ya sé para dónde puede ser esa llave. Ya lo sé, ya lo sé. Ya lo sé. Ya sé para dónde puede ser esta llave. Esta llave va a ser para la del baño que me ha cerrado. ¿O no? Pues para esta... No creo, ¿no? No, sé que realmente ahí no sé qué más puedo hacer. Esta llave va a abrir el baño. Ya lo verás. No se escucha más fuerte que cada vez está más cerca de ti. Que lo escuchaba todo el rato fuerte, la verdad. Lo escuchaba fuerte todo el rato. ¿Va aquí? ¡Ay, no puedo usar esto aquí! ¡Dios! ¿Entonces? Pues no es para ahí, ¿no? ¿La llave para dónde es, tío? Espérate. Pero es que aquí no es, ¿no? Llave. ¿Habrá alguna taquilla por aquí que se abra o algo? Que no tiene nada más. Realmente aquí no hay mucho más. ¿A dónde coño es esta llave, tío? ¿Y cuál es...? ¿Y qué es lo que tengo que hacer en el candado aquel? Voy a meterme aquí otra vez, en la sala returbia. Es returbia, boludo, ¿eh? Pues mira, si sale el conejo, que salga. No puedo abrir este armario. No, no va ahí. Un transformador. Pero grande, ¿eh? Joder. Se ve muy... muy creepy ahí abajo. Una máquina. Ahí no hay nada. ¿Y por aquí? No. A ver, a ver. Un este vacío. Vacío también. ¿Y la tele no hace nada? ¿Qué? ¿Y por aquí habrá algo?
Un circuito roto o algo, dice. Qué raro, ¿no? Dije regresar al principio, o sea, donde la reja que cruzaste la otra vez, que no se puede volver. No se puede volver. No se puede. Los números donde se puede poner un código. Sí, pero ahí está la cosa. ¿Cuál es el código? Porque yo no tengo nada, ¿no? Que... No. Justin. No tengo nada que pueda yo... Joder, tío. Pero si me atasco ya tan pronto, mal negocio, ¿eh? Marios... Marios... Tío. Pues muy rápido me he atascado yo, ¿eh? ¿Y qué tengo que hacer, tronco? Prueba suerte en los números. Pero es que no es cuestión de probar suerte, hombre. Es cuestión de que tiene que haber algo por ahí que te diga cuál es la contraseña de esto. No. 4, 3, 2, 1. No, tío. En la llave pone 1024. Me cago en su puta madre. Pero ¿y el 0 dónde está? ¿1? ¿Hay 0? ¿Hay 0? ¿12? Se pone 1024. 1024 será una taquilla. Pero es que no, no pone nada. Pone solo una taquilla, solo una taquilla. No es el código, es el número de una habitación. Sí, me imagino, pero tampoco me sirve porque no hay habitaciones. Será. Es que no hay ceros, tío. Si hubiese un cero... ¿Por dónde iba las taquillas? ¿Por aquí? Que las taquillas no ponen a ninguna, tío. Solo algunas taquillas. Pero no dice nada más. Intentar así darle un poquito a cada una. A ver, yo qué sé. ¡Eh! En este armario pone 1024. Ah, mira, pues sí. Teníais toda la ración. 5534. Joder, tío. Joder. Manda huevo, muy bien, bien visto ahí, ¿eh? Muy bien visto, sí. Yo digo, qué raro que haya tanta taquilla, pero claro. ¿Cuál era la clave? La acabo de decir. 3354, hemos dicho. ¿Cuál era, tío? Se me acaba de olvidar. La acabo de mirar. Y se me ha olvidado, tío. No te escuché, no pasa nada. Lo vuelvo a mirar y fuera. No hay problema. ¿5534? Sí, 5534. 5534. 5534. 5534. 5, 5, 3, 4. ¡Bien! Guapito, ¿más patatitas? Guapito, ¿más patatitas? ¡Más pistitas! Una tostadora. Una máquina de café vacía. Un microondas viejo. Pues como yo. No pone nada ahí. No pone nada ahí. ¡Vamos allá! Un refrigerador, a ver. Cuidado. Sería demasiado... demasiado vasto quitarle a alguien el almuerzo. Tienes que ayudarme. El conejo está tratando de matarme. Wow, tranquilízate. ¿Cómo has llegado hasta aquí?
Me quedé dormida muy profundamente y me cerraron aquí dentro. Pero eso no importa. El conejo de Pascua está... se ha vuelto loco. Él está intentando cogerme. Tengo que llamar a la policía. Hold on. There's a phone in here. Let me go check it out and you wait here. Espera, no hay teléfonos aquí de todas formas. Déjame ir a mirar. Espera aquí, verás. No, no vayas. Te cazará, te cogerá. I'll take care of him. You'll be safe here. I'll lock the door. Yo me encargo de él. Estarás a salvo aquí. Bloquearé la puerta. Yo creo que no va a estar a salvo, ¿eh? No, espera. ¡Alguien va a morir! Cabinas de archivos... ¿Quieres mirar por la ventana? Espera, espera. Habrá que mirar. Sí, miremos. Ahora vendrá y dirá, no hay nadie, y aparecerá el conejo por detrás. Es que vamos, te lo digo yo y te lo garantizo que sí, hombre. No, el conejo cogiendo al nene. Bueno, discúlpenme los de Latinoamérica. Válgame Dios. Se va a morir, ¿verdad? Seguramente sí, claro. ¿Pero qué pasa? ¿No ocurre nada? ¿Qué ha sido eso? ¡Oh! Se ha apagado la luz. Las luces, mejor me escondo. Sí, por favor. No sé si me escondió en el mejor sitio, ¿eh? Bueno, si es que tampoco hay mucho más donde esconderse, la verdad. Es que no hay mucho más donde esconderse. Viene el conejo, ¿eh? No quiero mirar. ¡No quiero mirar! ¡Que viene! ¡Que viene el hijo puta! Es joda. Te entiendo perfectamente. Ya, hombre, ya. Me da miedo asomarme. ¡Logro! Hiciste lo que pudiste. Murder House. Esto es el prólogo, ¿eh? Esto es el prólogo. Sí que me ha dado un poco susto, sí. Yo lo dije y era cierto. Yo lo dije antes. Eso se veía venir, hombre. ¿Esto qué son? ¿Los créditos y ya? Ah, me los tengo que... Bueno, pues nos los comeremos con patatitas. Bueno, ya tenemos el primer susto de este juego. Luego se viene el juego. Me ha dado voz, ya se esticáis. Al conserje. Le pone la voz Jacksepticeye, que es un youtuber inglés. O americano, perdón. Hey Bruno, animaciones de muerte. Y tanto. Hay un problema, chicos. ¿Veis esas luces que parpadean? Eso significa que se está quedando sin batería el mando. Lo tenía que haber cargado, tío. No caí en ese fallo. Cago en la puta. ¿El conserje no será el conejo? No creo. Vamos, no creo, no sé. ¿Te imaginas? El plot twist, ¿eh? El día del presente, 1988. Y ahora se supone... que un equipo de reporteros van a esta casa a grabarla porque se dice que ahí vive el misterioso asesino de no sé qué. Y al final, y tanto que vive ahí. Ya te lo digo yo, vamos. Ahí vienen los reporteros. Que por cierto, ese que va ahí con bigote parece Torrente, no me jodas, tío. ¿Sabías que esto está basado en hechos reales? ¿Qué dice? Que yo sepa, no. ¡Mira Torrente! ¡Es Torrente, eh! Parece como si fuera aquí. Parece que hemos llegado. Este lugar... No puedo creerme que me venga desde el... desde la mesa de la oficina hasta aquí.
You're lucky you have this after the incident with the poodle. Tienes suerte de tener este trabajo después del incidente con el poodle. No sé lo que es. No sé qué palabra es esa. Poodle. ¿Qué significa eso? That could have happened to anyone. Eso le puede pasar a cualquiera. All right, let's get started. We don't have all day. De acuerdo, empecemos. No tenemos todo el día. Muy bien, Torrente. Where the hell is the real estate agent? ¿Dónde demonios está el agente real? O sea, tendría que haber un policía o algo así. ¿Quién? I gave him 50 bucks to let us shoot this story. There's his car. Where the hell is he? Le di 50 pavos, a ver, para que nos dejara filmar en esta historia. Ese es su coche. ¿Dónde cojones está? Hey, intern. What's your name again? Hey, interno, ¿cuál es tu nombre de nuevo? Emma. Emma. Este es el personaje que manejamos, que es como la... Es como la becaria. Ella se encarga de traer los cafés, de todas esas mierdas. Yeah, Emma. Make yourself useful and find us a way in. Bien, Emma. Haz o sea, hazte a ti misma útil y encuentra un camino para entrar. Encuéntranos un camino para entrar. Este es literalmente el peor día para empezar como interna. A ver. Me hice daño en un tendón practicando y no creo que pueda correr mucho tiempo. No me digas que va a tener estamina. Una vez que mi estamina se drene, tendré que tomarme un descanso y caminar antes de que pueda volver a correr de nuevo. ¿Y la manejo ya? Sí. Don't ask me. I'm just the camera guy. No me preguntes, solo soy el tipo de la cámara. Chop chop. We don't have all day. Chop chop, no tenemos todo el día. It's so gross here. Es so gross. Gross es como perturbador, ¿no? Algo así, que da mal rollo. Mira la estamina, tío, es verdad. Este es el coche del policía, ¿no? De lo que hablaban antes. Pero no puedo hacer nada, ¿eh? ¿Y si me voy? ¿Y si me piro a la mierda? Adiós. No quiero este trabajo. No hay razón para irme. Am I just going to run? ¿Solamente correría a través del bosque? ¡Sí, hombre, sí! Cualquier cosa es mejor que quedarse con el conejo. Es una raza de perro. ¿El qué? ¿Lo del Chow Chow? Sí. O sea, la ha llamado como si fuera un perro. Joder. Vamos, me dicen a mí eso en un trabajo y le mando cerca al pavo. Le digo... ¿Qué quieres, que te silbe yo? ¿Quieres que te meta un silbato por el culo? ¡Flipao! ¡Buah! ¡Qué rápido se cansa, eh! El poodle. ¡Ah, el poodle! Es una raza... Igualmente, me sirve igual el ejemplo. No sabía eso, ¿eh? Que el poodle era una raza de perro. Está cerrada. ¿Habrá otra manera de entrar por la ventana? La ventana está realmente sucia. No puedo ver dentro. Y aquí dice lo mismo. Algo habrá que buscar por alrededor de la casa. Lo único, lo de la estamina, tío. ¡Hostia, eh! Eso creo que no lo he visto en un juego de este rollo. Que tengas estamina, sí. Hay algo ahí dentro. ¿Podré entrar o no? Vaya, se ha cansado. ¡Qué rápido se cansa la virgen! ¿Esto no es una puerta? Parece una puerta, tío. No veo nada. Acércame la cámara, por favor. Gracias. Tío, ¿pero dónde está la entrada aquí dentro? ¿Dónde está la entrada, la virgen? ¿Pero qué coño? Eso parece una puerta, pero bueno. Mira cómo hay que andar, ¿eh? Imagínate que te pasa esto según te persigue el conejo. ¿No entra? ¡Es una imbécil! Ahí va. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. ¿Por qué no entra, tío? No, no entra, desde luego que no, ¿eh? Parece una pistola. ¡Ay, que hay armas! No la puedo coger desde aquí. ¡Hay armas en este juego!
Eso no lo sabía, ¿eh? ¿Pero por qué no entras? ¿Por qué no entras? ¿Qué carajo? Joder, qué susto me habéis dado. Cuidado con los canjeos en este juego, por favor. ¡Ah! Hay una trampilla ahí, vale. Cuidado con los canjeos en este tipo de juegos, por favor. ¿Se ha quedado dentro la cámara? Me estás vacilando. ¡Se ha quedado dentro la cámara! Tiene que ser vacilada, ¿no? ¡Se ha quedado dentro la cámara! A ver si cambia. ¡Ahí, coño! Se arregló. A ver si puedo entrar por esta puerta. Ni que sea. Está cerrada. ¿Habrá otra manera de entrar? Pierdo las ideas, ¿eh? Ya voy perdiendo ideas. No sé, ¿cómo más puedo entrar yo aquí, tío? Madre mía, cómo se cansa. La ventana está muy sucia y no puedo ver dentro. Ahí no dice nada. ¿Y si les informo a estos o algo? ¿Les informo? Chop chop. We don't have a... It's so gross here. Don't ask me. I'm just the camera guy. No, algo tengo que poder hacer. ¿El qué? Pues no lo sé. Es una verja. Algo tiene que haber por aquí, tío. ¡Eh! Uy, qué sospechoso y qué cantoso, ¿no? Esto. La ventana del sótano. Parece que se puede abrir. ¡Entrar! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Ah! Digo, no veo. No me lo puedo creer que haya entrado en la casa. Es seguro que es creepy aquí dentro. O sea, es mal rollero. Da mal rollo. Un gabinete vacío. Podría ser un buen lugar para esconderse. Anda, ¿sí? Fíjate, oye. No salga el conejo. Eras el conejo de la Lole. A ver, la lavadora. No, es una secadora, ¿no? Está sellada por alguna razón. No creo que quiera mirar dentro. ¿Por qué? A washing machine. Está sellada por alguna razón. No creo que quiera mirar dentro. O sea, eso era una lavadora, ¿no? Una caja de fusibles. Espera, creo que falta un fusible. Hay unas escaleras ahí, ¿eh? Lo de lavar. Un momento, ¿eh? Antes de meterme por las escaleras. No veo nada, tío. No veo nada. Coño, ¿dónde me estoy metiendo? ¡Me la juego, cabrones! Ah, que es para dar una vuelta. Mira, aquí hay una mesita. Está cerrada. Debe haber algo importante ahí dentro. Joder. Está todo cerrado. Todo está cerrado. Bueno, pues subamos las escaleras, venga. Supongo que hasta que no les abra, no pasarán cosas interesantes, ¿verdad? Supongo. Hostia. Hay algunos... estos de cocina, debería buscar. ¡Anda, qué guapo! Está cerrado. Nada. Y nada. ¡Joder! Nada. Sigas buscando. Un grifo. Mira, eso te sirve para esconderte. Por lo que dice. Debería buscar, sí, claro. Nada. ¿Qué es eso? Mierda, como basura o algo así. Has cogido el lápiz. Lápiz. ¿Para qué? ¿Para hacer un John Wick? Se lo clavo al... El horno más sucio que... Más grasiento que haya visto nunca. Frigorífico grasiento. No hay manera de abrirlo. No hay... O sea, que no lo quiero abrir, vaya. Mufina ella. Debería buscar. Sí, claro. Nada.
Solo basura. Y nada. Ya está, no hay más. Más. Para esconderse, dice, pero ¿por qué? Una nota, la leo, a ver. Es Jerry. El agente del estado. A ver. Parece como si alguien hubiese roto la cerradura de la ventana del sótano y se metió en la casa. Guapito, ¿más patatitas? No, ahora mismo no. A ver. Desde la última vez que estuve aquí, robó el fusible. Así que la electricidad se fue. No te preocupes. Sé que hay otro fusible por aquí, en alguna parte. A ver. Dejé la puerta de enfrente abierta en caso de que no oiga a los tibios llegar. ¿Qué? Open. Dejaré la puerta abierta en caso de que no escuche llegar a los tíos. ¿Cómo se refiere a nosotros, a los reporteros? Solamente avísame cuando estés dentro. Me imagino que estará el conejo por aquí. O sea, se ha colado el conejo a esta casa. Es solamente una taza vieja o algo así. Supongo que el conejo entró y cerró él. Quiero yo entender. Uy. Ya, pero espera. Un momento. Un segundín, ¿eh? A ver, es que se abre también, ¿eh? Es que esta también se abre, tío. Y aquí está cerrado. Es como una, ¿eh? Una cerradura flimsy. No sé lo que es flimsy, la verdad. A ver, podemos subir arriba. ¡Cuidado! Coño, qué susto. ¡Cuidado, eh! ¡Cuidadito! Las cajas. Un puff. Las ventanas tan sucias que se veían desde fuera. ¡Ah! Sí, lo que he hecho es dar una vuelta. Pero habría otra puerta, ¿no? ¿O no había otra puerta? Me suena que sí, ¿eh? No la puedo abrir. Falta el picaporte, vale. Pues hay que ir por aquí. No me queda más cojones. Ya sí que no hay nada más. Falta un picaporte. ¿Por esa ha salido antes? No, por esa no. ¿Y por esta? La has desbloqueado. Y esto da al exterior. Bien. Buen trabajo, lo hiciste. ¿Has visto a ese agente? Lo voy a llamar agente. Eso de real estate agent. Agente y punto. No, la casa está vacía. Ese bastardo. Debería haberte dado a ti los 50 pavos. Ew, it's musty. It's musty. No sé lo que es musty. Chop chop, it's time to hustle. Grab all the equipment in the van and get it in there. We're gonna set up. Coge todo el equipamiento en la furgoneta y vamos dentro. Tenemos que preparar el setup, el montaje este, para grabar y eso. Pobrecita esta muchacha, ¿eh? La tiene explotada, tío. ¿Quieres coger una de las maletas? Sí. Y tengo que ir de una en una. Joder. Todo el rato corriendo, qué lástima. ¡Qué lástima! Espero que este duro trabajo esté bien pagado o algo así. Vale, ahora por otra. Ya sé que andar. Ya sé que andar. A ver la cámara. Ah, es una y ya está, ¿no? Sí. Vale. Vale, vamos para allá. ¡Mírala! Pobrecilla la muchacha, la tienen explotadísima. Vamos a ver. Acabé. No quiero hacer esto de nuevo. A ver. Las luces están montadas.
Pero no hay electricidad en esta casa, mierda. Mejor se lo digo a alguien. ¿A quién se lo digo? ¿A este? Wow, this is a cool house. Wow, esto es una casa guay. Joder, pues si tú lo dices. What are you waiting around for? ¿A qué estás esperando? Let's get rolling. Enciende las luces y rodemos. The power's out. La electricidad está fuera. We'll turn it back on. Pues enciéndela otra vez. I don't know how. No sé cómo. Figure something out. Imagínate algo. Tu señorita. Every second of this. Odio cada segundo de esto. Y vamos, que está contentísima, ¿eh? Está todo feliz de estar haciendo esto. ¿Y esta puerta se abre? No. ¿Y si subo arriba? Habrá que buscar el fusible por aquí. No veo nada, tío. A ver, este armario podría ser un buen sitio para esconderse. Pues cómo no. ¿Cómo no? Una tabla cubierta. Sería un buen sitio para esconderse. Joder, pero si esto para esconderse. Para esconderse también. Debería buscar. Sí, claro. No hay nada. Basura. Basura. Está cerrado. Vaya. Está cerrado el único que puede tener algo. Me cago en su puta. Bueno, que puede. Que va a tener algo. ¿Y ahí hay algo? No. A ver. La cámara es un poco rara, ¿eh? Debería buscar, sí. Nada. Basura. ¿Ve? Más basura. Y cerrado, cómo no. Y más basura. ¡Joder! Madre de Dios. Por esta puedo, está cerrada. Nada. Pues a buscar otra habitación. Vamos a ver. Está cerrada. Ahí no hay nada. Esta sí se abre. Es solo un armario. Espera. Parece como si hubiera algo detrás. No puedo moverlo por mí misma. Joder. Una televisión. No hay electricidad. No me digas. Debería buscar. Sí. Nada. El fusible. Pero... The right size. Que sea el lugar correcto. Solo basura. Solo basura. Bueno, tenemos el fusible. Ahora habrá que bajar otra vez al sótano, ¿verdad? Quiero yo creer. Esto es para esconderse. Míralo. Ahí no hay nada. ¡Eh! ¿He visto algo brillar allí en la esquina? ¿Qué? Otro lápiz. ¿Pero para qué quiero dos lápices? Voy a usar esto para escribir mi pro... ¡Ah, que es para guardar! Son las cintas de Resident, pero aquí son lápices. ¡Ah, coño! ¡Ojo, eh! Es una casa... Joder. ¿Qué era eso? ¿Qué era eso? Estaba mirando al chat y no lo he visto. ¿Qué era eso? Está cerrada. ¿Qué era eso, tío? No me he fijado, ¿eh? Estaba mirando el chat, macho. Se ha metido aquí arriba. No hay manera de abrir esto sin una llave. Vale. Hay que ir al sótano. Hay que ir a poner el fusible. Por aquí. Ahora, por aquí. Lápiz es guardado. La chica, creo. Era la que está muy feliz, creo. ¿Lo que se ha visto ahí? ¿Ah, sí? O sea, no estaba con los otros. No me he fijado. Era por aquí, ¿no? Para ir al sótano, creo. Tía, qué mal rollo de sonido, ¿eh? Vale, y ahora hacemos así. Bien, ha vuelto la electricidad. ¿Hay algo dentro de la lavadora, de la secadora? Algo está dando vueltas dentro, pero parece que la puerta está cerrada, atascada. Vale.
¡Ahí va! Espera. Espera. Que si ahora hay luz. Aquí había un montón de zonas oscuras. Voy a ver si hay algún objeto por ahí. Ahora sí va a aparecer el conejo de Pascua. ¡Hombre! Yo creo que tarde o temprano tendrá que aparecer, si no... Ah, pero esto no se ilumina, ¿eh? Igual necesito una linterna. Está muy oscuro para ver algo. ¡Ya, ya! Lo sé, lo sé. Lo sé. No veo nada, tío. No veo nada. No, ahí no podemos hacer nada. Ahí va, que se ha cansado. Digo, pero ¿por qué no corre? No estoy acostumbrado, ¿eh? A ver, a ver. A ver... Es lo malo de los controles tanque. Que a veces te haces una paranoia que te puede dar algo, ¿eh? ¡Hala! Ya tenéis luz. Cabrones. Todo el día mandando. Pero una propinilla. Ni pollas en vinagre. Ha vuelto la electricidad. Empecemos. Pues empieza, loco. De acuerdo, bien. ¿Todo en orden, Tom? Yep. Yep. Lighting's ready. Luces listas. La cámara está rodando. Hey, Gary. I was thinking we could... Gary, estaba pensando que podíamos... I don't pay you to think, Dana. No te pago para pensar, Dana. Te pago para que leas el maldito guión. I hate this job. Odio este trabajo. We'll pull it together. Orejudo. Prim, prim, prim. Le metí 5 puñetazos y desmayado. ¿A quién? A este le metería 5 puñetazos y desmayado. We'll pull it together, lo haremos juntos o algo así, ¿no? Ready, everyone? ¿Todo el mundo listo? All right. De acuerdo, acción. Anthony Smith, more commonly known as the Easter Ripper. Anthony Smith, más comúnmente conocido como el destripador de Pascua. The mere mention of his name sends shivers up the spines of parents across the country. La mera mención de este nombre envía shivers up. ¿Qué significa eso? O sea, como escalofríos a la espina de los parientes cercanos de la ciudad. His horrible murder spree leaving lives shattered and families ripped apart. Es un horrible asesino. A ver. Hay palabras que no sé lo que significan. Spree, no sé lo que es. Living lives shattered and families ripped apart. O sea, es un horrible asesino que... deja vidas alteradas o algo así, familias traumadas, algo así, más o menos. No es exactamente esa traducción, ¿eh? Pero hay palabras que no entiendo bien. Tonight we'll go inside his vacant home, where 11 innocent children spent their final moments in agonizing pain and terror. Esta noche iremos dentro de esta casa abandonada, donde 11 niños inocentes, a ver, vivieron sus momentos finales en dolor agonizante y terror. Untouched since those horrible crimes 8 years ago, some say his spirit still haunts the home till this day. Sin tocar desde hace 8 años atrás, sin tocar esta casa desde que ocurrieron esos horribles crímenes 8 años atrás. Algo dice que su espíritu aún caza en esta casa en este día. I'm Dana Turner, and this is a News 9 special report. Soy Dana Turner y esto es Noticias 9, reportaje especial. Silenced tears inside the home of serial killer Anthony Smith. No sé lo que es tears. Esta palabra no sé lo que es. Dentro de la casa del asesino serial Anthony Smith. Corten. Tomemos un descanso. Gary, creo que quiero leer la línea donde... This isn't 60 minutes, Dana. It's channel fucking 9. We're not here to win a Pulitzer. Esto no son 60 minutos, Dana. El canal jodido 9. No quieres ganar un Pulitzer. I'm going to find a place in this gross house to fix my makeup. Ok, encontraré un lugar en esta casa para mi maquillaje, para adecentarme un poco. A ver. Por aquí no había nada, es verdad. ¿Qué hago? ¿Subo arriba? Se fue para arriba, ¿no? La señora a buscar no sé qué. A maquillarse. Por aquí se fue. Está cerrado. Tiene que estar en una de estas habitaciones. No tiene cable esta casa.
Espera. Tío, me quedo... La música es que me revienta, ¿eh? La música me revienta, macho. Así. Vale. Que la música me... ¡Buf! Me estaba poniendo de los nervios. Claro, que esto no lo puede mover ella sola. ¿Dónde estará la señora, tío? ¿Estará aquí? Puede ser. Señora... ¡Ay! ¿Qué cojones? ¡Qué susto! Eso ha sido gratuito, que flipa. ¿Has visto eso? ¿El qué? I just had a weird premonition. He tenido una premonición extraña. Billy and Dana were dead. ¡Ay, qué susto me he pegado, tío! Eso sí que no me lo esperaba, pero para nada, ¿eh? He tenido una extraña premonición. Todo el mundo estaba muerto. ¿Qué? Never mind. No importa. Probablemente suene loca, ¿no? ¿Lo estaré? O puede ser. Pero a este tío no me interesaba buscar. A ver. Está cerrado. ¡Joder, qué susto, chaval! ¡Joder, qué susto! Segundo susto bueno. Creo que tercero. O puede ser. ¡Joder, macho! Esa no me la esperaba, ¿eh? Esa no me la vi de venir. ¿Esto qué va? ¿Al exterior? Va al exterior. Espera, espera. Espera. ¿Dónde está la señora, tío? Está cerrado. Ha dicho que se iba a maquillar o no sé qué, pero... No sé dónde se habrá metido, la verdad. ¿Estará por aquí? ¿En algún lado? ¡Eh! Mira quién está aquí, el flipado este. This is a great opportunity for you. Esto es una gran oportunidad para Put ti. Put in a little extra effort and you can really get ahead. If you know what I mean. Pon un poco de efusividad extra y puedes llegar más adelante, si sabes lo que quiero decir. Okay, I'll keep that in mind. De acuerdo, lo tendré en mente. Where the hell is Dana? I don't want to wait around all day. ¿Dónde está Dana? No puedo esperarla todo el día. Dana estará muerta. La has desbloqueado. La parte de atrás. Agárrala de los huevos. ¿A quién? ¿A ese? Si pudiera. Si pudiera lo haría, créeme. Si pudiera lo haría. No sé dónde está la Dana, ¿eh? ¿Dónde se ha metido esta pava? ¿Esto qué? Ah, mírala dónde está. Hey, sweetie. Hey, cariño. I'm so thirsty from all that talking. Can you fetch me a glass of water? Estoy muy sedienta después de hablar tanto. ¿Puedes conseguirme un vaso de agua? Sure. Claro. O sea, ahora tengo que ir a la cocina. ¿No? Supongo. No veo nada, tío. No veo. Joder, no veo. Eso parece la puerta. ¿Dónde está la puerta? Aquí, coño. Esta mierda. ¿Cuándo la voy a iluminar? Esta mierda. Anda, que también se ha hecho un esguince el mejor día, ¿eh? El mejor día se ha hecho un esguince. A ver. Sí, pero... ¿Y cómo le doy? ¿Cómo le doy agua? Can you find Dana? We don't have all day. Que ya la he encontrado, la Dana, pero... ¡Ah, mira la taza! ¿Quieres coger la taza? Sí. Has conseguido la taza. Y ahora, vengo al grifo, ¿no? La has llenado con agua. Vale. Vamos a ver a la Dana otra vez. Y el vaso de agua, el vaso. La taza, es una taza.
Es una tacita. A ver, Dana, ¿dónde estás? No, por aquí no, que está oscuro. Por aquí. Hola. Hey, sweetie. Sure. Sí, toma. Aquí tienes. Thank you. Gracias. Wait, did you wash this? Espera, ¿has lavado esto? Yes. Sí. Qué mentirosa. Oh, I just remembered. I found this key lying around. Oh, ahora lo recuerdo. Encontré esta llave mirando por aquí alrededor. Has conseguido la llave. You can find a real story in this house. Something that nobody has reported on. Mira a ver si puedes encontrar una historia real en esta casa. Algo que nadie haya reportado todavía. Ok. We can get hired on a real network. Y quizás podamos ser echados a un trabajo real. Hey, what are you goofing around for? Set those lights up and let's get rolling. ¿Qué estáis haciendo por aquí abajo? Coger esas luces, o sea, encender esas luces y vamos a seguir rodando. Vale. We're putting people to sleep here with this boring story. Time to sex this up. Hey, you. Dejamos a la gente durmiendo con esta historia, con esta aburrida historia. Es hora de añadirle sexo a esto. Tú. ¿Me? ¿Yo? Yeah, you. Sí, put tú. This sheet on. Ponte esto. Gary, what the fuck are you doing? Gary, ¿qué estás haciendo? No one's gonna wanna watch this boring thing. Nadie va a ver. Dry reporting isn't helping. Nadie va a ver esta aburrida cosa. Y tu reportaje seco no ayuda. I'm reading the teleprompter. Estoy leyendo el teleprompter. People want to see ghosts. La gente quiere ver fantasmas. Okay, intern. When Dana says he still haunts the home he grew up in, I want you to run through the background. ¿Qué carajo? Carajo. Okay, interna. Cuando Dana diga, ¿ver? Él sigue cazando en la casa, no sé qué. Quiero que corras desde el sótano. ¿Lo tienes? All right. Let's do this. Okay, hagamos esto. No, no sé. ¿Qué quiere que haga? Después de que Dana diga he's still hounding, tal, necesito correr por la puerta. Action. Acción. The rampage started in late March 1979 when Smith walked into a local mall and took a seasonal position as an Easter bunny. La masacre empezó en marzo de 1979 cuando Smith caminó dentro de un pequeño local. ¿Ves? Y empezó a trabajar en una posición como un conejo de Pascua. A job meant to spread joy and cheer put him in the perfect position to abduct young children until his capture and execution in 1985. Hostias. Many of the bodies have not been recovered. As told by the sole survivor, Randy Martinez, Smith would release the children in his greenhouse and force them to go on a deadly Easter egg hunt while he stalked and murdered them. 2 years later, many say he still haunts the home he grew up in. 2 years later, many say he still haunts the home he grew up in. God damn it! You missed. God damn it! I said run by, not stand in the shot. Mierda, te has cruzado cuando no deberías o algo así. Vale, pues hay que esperar otra vez. A job meant to spread joy and cheer put him in the perfect position to abduct young children until his capture and execution in 1985. Many of the bodies have not been recovered. As told by the sole survivor, Randy Martinez, Smith would release the children in his greenhouse and force them to go on a deadly Easter egg hunt while he stalked and murdered them. 2 years later, many say he still haunts the home he grew up in. Ahora. 2 years later, no. Many say he still haunts the home he grew up in. God damn it, you missed the cue. Has perdido el plano, dice. He still haunts the home he grew up in. I need to run through the door. ¡Ah! ¡Tengo que ir hacia la puerta! Vale, 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 vale. Action. Reclu, el jugador de juegos raros. ¿Por qué? Rampage start. ¿Pero si es un survival horror? ¿Qué juego raro? Perfect position to abduct young children until his capture and execution. Este juego ha sido muy, muy bien criticado, ¿eh? Many of the bodies have not been recovered.
As told by the sole survivor, Randy Martinez, a ver si lo dice. Smith would release the children in his Se ve lo gráfico de hoy, está hecho a posta, hombre. A deadly Easter egg hunt. Este Puppet Combo. And murdered them. 2 years later, many say he y tengo otro parecido, the home ¿eh? He grew up in. Ahora, no, espérate. 2 years later, many say he still haunts the home he grew up. Ahora. What was that? ¿Qué ha sido eso? Did you get that? I apologize to the viewers at home, but I just felt an energy pass by behind me. ¿Has sentido Let's continue eso? Deeper into the house and see what secrets we uncover. Cut. Corten. This is ratings gold. Let's take a break and pick up in the bedroom. Tomémonos un descanso. Esto suena a oro. Tomémonos un descanso y hagamos algo en la habitación. Great timing. I'm going to go use the restroom. Buen timing. Voy a usar la sala hey, de descanso. I'm getting hungry. Take the van and go pick us up some pizzas. Use the station credit card. Tú, tengo hambre. Coge la furgoneta y vete a pillar algunas pizzas. Usa la tarjeta de crédito de la estación. Joder, pobrecilla la muchacha. Pobrecilla. A ver. Es Puppet Combo. Muy raro no es. Claro, es un survival horror. Vale, hay que ir a por la furgoneta. Pero espérate, al revés. Por ahí está muy oscuro y me da susto por las noches. Y no puedo dormir. Vale. A la lavadora, a la lavadora. Vale, 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 vale. Va para arriba. Hay que ir a por la furgoneta. Ruta a pillarse unas pizzas. No lo he visto, pero sí es el conejito asesinutis. Es el conejito asesinutis, exacto. ¡Exacto! Sí, es ese juego. Pero de momento no lo hemos visto, ¿eh? Lo hemos visto en el prólogo, pero aquí de momento no. ¿Encontraste algo juicy? No sé lo que es. Ah, para lo de grabar un vídeo. No todavía, pero creo que estoy dentro de algo. Esta casa está llena de salas cerradas. Creo que hay algo escondido aquí que nadie conoce aún. Buen trabajo. Y no le menciones esto a nadie. Especialmente a Gary. Él nos robará esta historia. Ya, ya. Y es Torrente. Es el puto Torrente. Tengo que ir a... Antes de que coja las pizzas, debería investigar lo que hace esta pequeña llave. ¿Eh? De acuerdo. O puede que sea, por ejemplo, para aquí. Ah, bueno, que hay que usarla, sí. Necesito encontrar algo donde usar esto. No, ahí no, desde luego. Ahí no. ¿Y aquí? No. No puedo ahí. No había una puerta... Esta, ¿no? Que tenía una mesita. Esa es la llave del cajón. Eso es lo que estaba pensando. ¿Dónde estaba el cajón ese? ¿Aquí? No. No, 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 no. Era la otra puerta, creo. Sí, era la otra puerta. Tiene que ser la otra puerta. No, pero esto va al ático. Al ático no quiero. ¿Cuál es la otra puerta? Esta de aquí. Aquí. Espérate, espérate, espérate. A ver. Mira este pesado. A ver si lo mata de una vez, tío. Quiero que muera ese pavo. ¿Pero qué lo uso así? Aquí había otro cerrado, ¿no? ¿O no? Uno de estos estaba cerrado. Me suena. Ese está cerrado. No puedo usar eso aquí. Joder, pues entonces está cerrado. No puedo usar eso aquí. What's taking so long? I can't function on an. Sorry, I'm going soon. Make you know. This is a nice room. Let's film in here next. Dice que por qué tardo tanto, que no puede trabajar con el estómago vacío. Que la próxima escena la filmarán en esa habitación. Está cerrado. No puedo usar eso aquí. Joder, tío. ¿Por dónde? ¿Aquí? No puedo usar esto aquí. ¿En el ático? No puedo usar eso aquí. ¿Qué me falta por probar?
No lo sé. ¿Qué me falta por probar, tío? Como no sea algo abajo. Por aquí, por la cocina, algo que no... Esta puerta creo que da la parte de atrás, me parece. Estaba todo abierto, ¿verdad? Quiero recordar. Un segundo. No hay nada ahí. ¿Será para la lavadora? No creo, ¿no? Estaba todo abierto también, me parece. Basura. Y más basura. Bueno, nada, vacío. ¡Ay! Eso está cerrado. No puedo usar esto aquí. Entonces... Entonces, ¿qué me falta, tío? ¡Ah, ya sé! ¡Ya sé! ¡Ya lo 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 sé! ¡Ya sé para dónde es! A ver... Por aquí tiene que haber... una especie de mesita chiquitilla. Está... justamente aquí. Está de aquí. Debe haber algo importante ahí dentro. No puedo... ¿Cómo que no? Pero tío... Pues no es para eso tampoco. Hombre, no creo que la llave sea para abrir esto. ¿Y para dónde es la llave, tío? No sé, tío, no sé qué se me estará pasando. Intento salir por aquí. Voy a investigar qué hace esa pequeña llave. Una cerradura simple. Una llave para una puerta flimsy. No sé lo que es flimsy. Sigo sin saber lo que es esa palabra. ¿Será para esta? Esto se rompió el picaporte, o sea que no. A ver, ¿qué me falta, tronco? Es que creo que lo he visto todo. Flimsy lock. Pero no puedo ir sin una llave. Coño, pero no es la primera puerta que he probado. No es la primera que he probado. Y no sabría. ¡Sí! Perdón. La primera puerta. La primera puerta. Claro, es la primera que he probado y no sabría. ¡Hostia! ¡Ay, para guardar! Un diario vacío. Parece una linterna. ¿La cojo? ¡Sí, claro! ¡Of course! ¡La cojo! ¡Que sí, coño! ¡Que te estoy diciendo que sí! Ahora puedo ver la oscuridad. Mejor chequear si he perdido algo. Mira, un lápiz. Cógelo. Coge el lápiz. Vamos a hacer un primer guardado, ¿no? Debería guardar el progreso, hombre, por supuesto. Yes. ¡Hala! Return. El juego te trolea. Un poco, sí, es verdad, ¿eh? ¡Hala! Guardado. No habré gastado, no. Sigo teniendo lápices. Y esto, equípatelo. ¡Oh, tengo luz, tío! ¡Bueno, cómo está la luz! ¡Ah, vale! Estaba en ello. No le pasa nada. ¿Qué no lo guardaste cuando aparece el conejo? Hombre, tengo dos lápices todavía. Tranquilidad, hombre. Hay que guardar. Tú imagínate que llega el conejo de sorpresa y me mata. Y tengo que hacerme todo otra vez. No, no. Guardo. Y ya habrá tiempo de guardar. No se rayen. Qué maravilla con la luz ahora. Dios mío. Esto es otra cosa ya, ¿eh? Vamos a ver, que por aquí tiene que haber cositas. Y no hay nada, desde luego. Una palanca. Podría ser útil. La cojo. ¡Hombre! ¡Digo! ¡Digo! Cajas.
cerrado. ¿Qué cojones? Porque acabo de ver a en la sombra de una niña correr hacia la puerta. ¡Pero qué huevos! Podía esconderme aquí. Ya, ya. ¿Qué había? ¿La palanca y ya está? ¿Esto qué es? Una nevera sucia. Una cena. Vale, ¿y la palanca esta para dónde puede ser? ¿Para aquí? ¿Para dónde puede ser la palanca, tío? ¡Ah! ¡Para la lavadora, ¿no? Efectivamente. ¿Qué es eso? ¿Qué? Mira, ha dicho lo mismo. Menudo timing. Ah, el picaporte. Anquino relieve. Pues especies son cien horribles. Tiene un tipo de relieve. Parece algo horrible. ¿Pero el qué? ¿Por qué? Ah, ya no tengo la palanca. Vale, pues hay que poner el picaporte. Pongamos el picaporte. La palanca para la lavadora. Sí, 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 sí. Y era para eso, sí. Ya. Está poniendo oscuro fuera. ¿Ha dicho eso? ¿Podré salir ya a la calle? Espera, espera, espera. Quiero probar a ver si puedo hacer lo de las pizzas. Que no sé si eso realmente lo puedo hacer. Porque si lo puedo hacer, huyo de aquí. Madre mía. Cuidado, cuidadito. Se ve returbio de repente. ¡Hola! Claro, porque está atardeciendo, ¿no? ¡Oh! La caravana, la furgoneta. ¿Quién hizo esto? Hay una nota en el parabrisas. ¿La quieres leer? ¿Qué? Nada que ver. Juguemos un juego. Tú cazas huevos, yo te cazo a ti. Encuéntralos todos. Si encuentras todos, te podrás ir. Si no, no podrás. Ningún sitio a donde ir ahora. Hace como si quisiera jugar un juego. Has estado cazando huevos. Te cazaré a ti. Encuéntralos todos y te podrás ir. No encuentres todos y no podrás. Nice. Estupendo, ¿eh? Estupendo. Y nadie vio ni escuchó nada. ¿Cómo desmontas una camioneta de ese porte sin que, sin que se den cuenta? Buena pregunta. Muy buena pregunta, te debería de decir, ¿eh? ¿Otra vez la niña corriendo? Pero qué huevos, tío. No, ¿dónde iba el picaporte? ¿En una de estas, no? ¿No era en una de estas? ¿O era la de la cocina? No me acuerdo. Está cerrada. Había una que te decía lo del picaporte. Estaba en la cocina, me parece. Y a una por aquí sin picaporte, ¿no? Esta. Míralo. Le falta el picaporte. ¡Hala! Ahora sí lo puedes abrir. Pues venga, vamos para adentro. Igual debería haberle dicho al pavo: oye, que se han cargado la furgoneta, estúpido. Es una cesta de Pascua. Está mal rollo. Pues vale. Un atizador. Es una buena arma. Esta la necesite para defenderme a mí misma. Fire poker. Vale, solo tengo un tipo de golpe, ¿verdad? Sí. Piano. ¿Puedo tocar la Moonlight Sonata? Solo un piano. Bueno, eso de solo. Un montón de cajas. Las has desbloqueado. Solo había esto. El atizador. Ahí va, mierda. No quería hacer eso. Espera. A ver. ¿Y qué va a ocurrir? Nada.
¿Dónde estaba el señor? ¿Aquí dentro? ¿Estaba el flipao este? Where are the pizzas? ¿Dónde están las pizzas? There's something going on here. The van has been wrecked and the gate is locked. Está pasando algo aquí. La furgoneta ha sido rota y el puente está bloqueado. Where's Tom? ¿Dónde está Tom? I don't know. No lo I sé. Can't find him either. No le puedo encontrar. Must be the goddamn real estate agent. Debe ser el más tonto agente. I told you you'd get another 50 bucks when we were done. Come out, you chicken shit. A ver, I told you. Te dije que ganarías otros 50 pavos cuando estuviese hecho. Vamos, pequeña gallina de mierda, o algo así la ha dicho. Damn it, Gary. It's getting dark and this place is scary and gross. Can we finish this? Joder, Gary. A ver, se está volviendo oscuro y este lugar es aterrorífico. ¿Podemos acabar esto? Fine. I don't know where the hell Tom is, so you're gonna have to hold the camera. No sé dónde puede estar Tom, así que tú cogerás la cámara. What? I don't know how to work this. ¿Qué? No sé cómo funciona esto. It's easy. Just hold it steady. That's about it. Es fácil. Solamente sujétala bien. Eso es todo. Okay. ¿De acuerdo? Sí. Action. Acción. This is Dana Turner on location. I've just been informed that we're stuck here. Someone has wrecked our van and we can't get our fucking pizza lunch promised by my producer. Is Anthony Smith, executed in the electric chair in 1985, back from the dead? And back for revenge on anyone who enters his house? Find out soon if we don't get the fuck out of here. God damn it, Dana. Cut. I want my lunch. I Está can't enfada. Work under these conditions. Fine. We'll take a break. Hey, intern girl, see if you can find where the hell Tom is. Estaba enfadada. O sea, estaba grabando, pero estaba diciendo... Estoy grabando aquí porque el tonto de los huevos este me ha prometido una pizza, que no hay pizza y no sé qué. Y ha dicho, ¿puedes tomártelo en serio? Y ha dicho ella, no, no puedo. Y dice, bueno, nos tomaremos un descanso. ¿Puedes buscar dónde está Tom? ¿Quiere que te lo diga? No hace falta que lo busque, te lo digo. ¡Está muerto! ¡Está muerto! Ya te lo digo yo, hombre. Vamos a buscar al Tom y Jerry. Espérate, por aquí no. Al otro lado. Hay que subir, creo que sé dónde está. Porque si sigue en la misma habitación que estaba antes, sé cuál es. Lo mandó a la mierda al Gary en pocas palabras. Más o menos, sí. Podríamos decir que sí. Creo que estaba en una de estas. En esta no. No, de hecho, donde le vi antes era en esa habitación que hemos estado grabando, ¿no? ¿Qué objetos tengo? El atizador y poco más. ¿Dónde estará el Gary, tío? No, Tom era el que mejor me caía con su pijama. Pues me parece a mí que Tom... No creo que tenga buena pinta, la verdad. Estaba cerrado, es verdad. ¿Por qué voy para allá, tío? ¿Dónde andará el Tom y Jerry? ¿Aquí? No, imposible. Tom... Sé que vas a estar muerto, pero sal, amigo... ¡Buah, que se cansa, coño! ¿Qué hay aquí en la esquina? Un agujero en el suelo. Parece que hay algo brillante en el fondo. Pero no puedo alcanzarlo. Vale, eso es como arma. Eso no, no te sirve de objeto. Tom is filet. Tiene pinta, sí. Tiene pinta. F en el chat por Tom. Ir poniéndolo, la F. Y total... Veréis cuando le veamos. Va a estar... Pobre muchacho, va a estar aquí dentro, verás. Ah, pues no. No, no. No está aquí. ¡Se ha muerto! Yo creo que sí, ¿eh? Que se ha muerto el torrao. ¿Dónde estará el Tom, tío? Estará abajo. Espérate. Vamos a la cocina. Debe estar abajo en el sótano, ¿no? Porque ¿en qué otro lado puede estar? Pues estará en la parte de fuera por detrás. ¡Se ha muerto! ¡Se ha muerto el Tom! ¡El Tom Rao! ¡Se ha muerto el Tom Rao! ¿Estás por aquí, Tom? ¡Hola! Y armado, ¿eh? ¡Hombre! ¡Míralo! ¡No está muerto, ¿eh? ¡Estaba de parranda! ¿Tom? Tom, I didn't think I would find you.
This is getting weird. Do you think the Easter Ripper is back? Tom, no puedo pensar que te encontré. Esto se está volviendo raro. ¿Crees que el destripador de Pascua ha vuelto? It looks like we're stuck here. All the doors are locked. Look, I found a key, but I can't figure out what it opens. A ver, parece como si estuviéramos atascados aquí. Las puertas están cerradas. Mira, encontré una llave, pero no puedes saber lo que abre. Let me see. Déjame ver. You take it. Tómala. You can find the door. I'm going to go look for another way out. I'll catch you later. Tómala, quizá puedas encontrar la puerta. Miraré otro camino. Te alcanzo luego. Llave grande. It's alive. Sí. It's alive. El hijo puta. Esto no parece una puerta. ¿Y si le meto? Uy, va. No, no hace nada. Parece que hay una madera ahí, un contrachapado o algo de eso. Esta llave grande va a abrir. Yo te digo lo que va a abrir. Mira, verás. Verás lo que va a abrir. Atención, ¿eh? Atención. Atención a lo que va a abrir esta llave. Cada vez está más oscuro, sí es verdad, ¿eh? Sí que es verdad. ¡Ayuda! ¡Hay alguien aquí! ¡No! Vaya. Ah, pues no, no es para ahí, ¿no? Pac. Mira para dónde es. El destripador de Pascua no puede ser. Creo que estoy a salvo. ¿Cómo voy a salir de aquí? O sea, lo final es coger la escopeta y meterle un tiro, ¿no? Un circuito roto o algo. No creo que necesite usar esto. ¿Puedo mirar? ¿Debería? Sí. Hombre, igual viene el conejo, ¿no? ¿Qué es eso? ¡Un abrecartas! Nada. Y nada. El abrecartas, ¿para qué quiero yo eso? Estoy herido, ¿eh? Tengo pupita en el punto de mira. Un refrigerador roto. No sé qué de mierda. A ver, ¿esto es algo? Un antiguo horno roto. La bola del mundo. Y ya está, ¿no? Y cogí un abrecartas. No veo, ¿eh? ¡Eh! ¡Ah, un lápiz para guardar! Vale. ¿A quién le dais la F? ¿A mí? ¿A mí me estáis dando la F? ¡Pero si estoy vivo! ¿Qué coño? Siento que Tom es el conejo. No, yo creo que no. Vamos, no sé, ¿eh? No sé. Está cerrado. Voy a probar. Ay, no hace nada. ¡Hostia, Dana! Es la cabeza de Dana. Tiene un huevo de Pascua en su boca. Debería coger el huevo muerto. Coge el huevo muerto. Vale, cogido. Voy a entrar aquí. F a la reportera, vale, que te he leído tarde. A la reportera. Ahora me parece a mí que la cosa se va a poner returbia, boludo, eh. Ahora me parece a mí que la cosa... me sale un gallo y todo. Puedo usar eso aquí. Dime que está muerto el Gary. Dime que el Gary está muerto. Por Dios. Tranquilidad. Tranquilidad. ¿Está temblando la silla? Ah, no, es un efecto visual. El abrecarta será para aquí, por ejemplo. ¡Oh! Sí que es, sí. ¿Y qué tenemos? ¡Otro lápiz! Vale, ¿tengo el abrecartas? Sí. El abrecartas seguramente también se pueda usar aquí. Efectivamente.
Y en el sótano hay otro, ¿eh? ¡Oh! ¡Una pistola! Una pistola, justo lo que necesito para protegerme. Has cogido la pistola. ¡Logro! Hora de luchar de vuelta. ¿Y? Espérate, hombre. Bueno, no tendré balas. ¡Tres balas! Mal, ¿eh? Fatal. Está cerrado. No tengo la brecard. Ah, sí. No, voy a tener que bajar abajo, ¿eh? Debería esconderme, ¿no? De momento no. ¡De momento! Tres mejor que cero. Hombre, eso sí. Pensemos en positivo, ¿no? ¿Qué? Ah, me creía que había algo ahí en la pared. Ah. Me he equivocado. ¡Epa, epa, 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 epa! ¡Que viene! ¡Corre! ¡Un imán! Ya sepa qué es. ¡Hostias! ¿No puedo correr? ¡Mierda! Ya sepa qué es. ¿Pero qué hace? Escóndete. Tranquilidad. Mierda. ¡Ah! No hay curas en este juego, o no sé. Que viene, que viene. Logro, masacrado. Es más, es estática ahora. F. Y ahora desde el guardado. Tengo que hacerlo todo otra vez. Ah, cuenta como un final, ¿eh? La torra, se ha muerto la torra. Vale, tenemos el imán. Y tengo que abrir ahora los dos cajones de arriba todavía, ¿eh? Tengo miedo, tengo miedo. Vale. Estamos bien. De momento estamos bien. ¡Ay! Aquí en la cocina había otro cajón. ¿No? ¿No hay aquí un cajón? No, ese no. ¿Este? No. ¿A poco? ¿El de arriba? Efectivamente. Espera. Este cajón no lo he abierto antes. ¡Oh! ¡Un botiquín! La madre que me parió, tío. La madre que me parió. ¿Estaban abiertos todos? Creo que sí, ¿verdad? Se me va la olla. Pero fuerte, además. Nada y nada. Vale, que sí. Ya, cállate. Vale, ahora hay que subir. Bueno, no. Espera. Por esta puerta creo que salgo perfecto. Si no sale el conejo, estaría increíble. Vale, no ha salido. Corre, corre, corre. Corre. El imán hay que usarlo aquí. Bien. Buena intuición, ¿eh? Menos mal que he visto el agujero antes. Y hemos cogido una llave. Vale. Entonces, ahora me voy a subir. Tengamos fe de que el conejo no sale. ¿Guardo? ¿Hago un 6 por si acaso? Voy a guardar una vez. Voy a hacer una guardadiña. Vamos a hacer una guardadiña. Por si acaso. Sí, por favor.
Sobreescribimos. Vale, y nos vamos. ¡Estupendo! Y ahora subimos. Ahora hemos guardado por lo que pueda ocurrir. ¿Qué sala era? ¿Esta de aquí? Sí, ¿no? Sí, esta era. Lo primero, abre cartas. Aquí. Y la pistola, por si acaso. Si le tengo que pegar un tiro, le voy a pegar un tiro, ¿eh? Es que me da absolutamente igual. Vale, que ya. A ver, ¿cómo funciona esto? Uy, poco experimentada, ¿eh? Ya con una pistola, ¿eh? Pero bueno. Vamos a ver. Tengo una llave. Está cerrado. Pues puede que sea para aquí. Probemos. No, ahí no es. ¿Qué otra puerta me falta, chicos? Que recordéis, la de aquí al lado, ¿verdad? Esta. No puedo usarla ahí. ¿Y aquí, en esta? Va a ser para aquí. Efectivamente. Sí. Sí, señor. Uno pone ahí. A ver, el gran conejo nos mira. A ver. Sus grandes ojos negros me siguen a donde me muevo. Siempre está mirando. A ver. En la noche escuchamos ruidos que vienen de los muros. A ver. La primera vez que lo escuché. A ver. La primera vez que lo escuché me puse feliz porque pensaba que era. What you and mommy. Pensaba que eras tú y mamá. Asustándome o algo así. Y, no, rescatándome, viniendo a salvarme. Pero no era así. A ver. The Shooting Stars. Cuando empezaron los ruidos, los demás se cubrieron las orejas, pero yo intenté escuchar. Puse mi cabeza en el muro y mantení mi respiración. Pero no importaba cuán duro lo intentase, no podía entender lo que estaban diciendo. Lloraban mucho, un montón. Sonaban como... No sé si erais mamá y tú, pero sonaban como adultos muy tristes, realmente tristes. ¿Les hizo el conejo de Pascua esto? Dana is dead. Uy, qué susto me ha dado el flipado este que encima va de rosa. Dana está muerta. No me digas. Ayúdame a encontrar una salida. Sí, toma. Toma salida. El conejo te ha dado salida y media. ¿Se fue? No lo sé. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué he muerto? Eso ha sido un bug, ¿eh? Eso ha sido un bug. Eso no debería haber pasado. Eso ha sido un bug, tío. Al fin, sí, lo mata él y me mata a mí también. ¿Y eso? Pues yo creo que ha sido un bug. Estaba debajo de la cama en una cinemática. Eso no debería haber pasado. Menos mal que lo he guardado. A ver si esta vez no. Ué. Ha sido un bugazo, ¿eh? Pero grande. Tremendo bug, tío. No hay nada, tío. La mesita. Hay algo en la cama. Y en la cama sí que hay algo. Hay algo aquí. Luz negra.
Has cogido la luz negra. Solo una estúpida luz negra. ¿Qué voy a hacer con esto? Pues yo qué sé, eso me gustaría a mí saber. Mira este. ¡Ahí va, no! ¡Que lo quería chequear! Espera. Guarda ya. No, 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 no. No voy a guardar todavía. ¿No le puedes registrar? No, le puedo patear las tripas. O me creía que iba a tener otro huevo este tío. No le puedo registrar ni nada, Una luz negra. Es una UV. Una luz ultravioleta. Pero el caso es, ¿pa' qué? Te oigo, Yo creo que viene por el pasillo. ¿O dónde? ¿Para qué será esta luz, tío? Tengo que encontrar algo donde usar esto. Lo está apuntando, Está allí detrás. Mira. Ah, ahora ya no lo apunta. Ahora ya no le apunta. ¿Dónde tendré que usar esa luz, tío? Me hago una idea de dónde. Me hago una idea de dónde. Pero no sé hasta qué punto. Ahora mismo no me apetece correr, Ahora lo que menos me apetece es correr, la verdad. Estoy meditando posibles sitios donde puede ir esta luz. Uno de ellos se me ocurre que puede ser que cosas más raras se han visto por aquí. Porque esta puerta es un sospechoso de cojones, Pero claro, ¿aquí dónde? Que lo suyo sería que fuera para la linterna, ¿no? Se ve que no. No, para ahí no es, desde luego. La habitación que tenía acosos escritos en las paredes. Pues donde cogió la bombilla, ¿no? ¿Pero será para esa habitación? ¿Creéis? Puedes usarlo en alguna zona donde pienses que hay algo de fluidos o algo escondido. ¡Ah! Entonces ya sé. Entonces ya sé otra. Me ha venido otra a la cabeza, Yo creo que estoy teniendo una suerte de no encontrarme con el conejo. ¡Ah! ¡Mierda! Por hablar. Pero no le hago nada. ¿No se supone que es un humano? Oh, fuck. Oh, fuck. Espera. Me escondo aquí. Me escondo aquí arriba. Oh, mierda, que se cansa. Tengo una idea. ¿Viene? No viene aquí el conejo. Ay, no me podía esconder tampoco, No me podía esconder ahí. Eso. Esto. Ah, no es nada, parecía algo. Una nota o yo qué sé. A ver, amiga. Otra que se me ocurre es en las escenas donde graban. Tal vez puedas ponerla en los focos. Es que de hecho creo que es en esa sala a la que quiero ir yo. Siempre y cuando el puñetero conejo me deje. Aquí. Creo que es aquí. No, ahí no, desde luego. No, pero aquí no es donde digo yo, ¿O sí? No. Es un sitio que había un armario. Había un armario y parecía que había algo detrás. Y decía, no lo puedo mover yo sola. No sé si recordáis. Está cerrada.
No tengo nada para abrirla. Ah, que hace... Te deja marcas. No, de momento no te escondas. Es la otra habitación la que yo digo. Esta, creo. Había un armario en la pared y parecía que había algo detrás. Este. Pero aquí, claro. Un cable. A ver si es que le tengo que poner la bombilla a la tele, ¿no? No lo miré, creo. ¿Esto por qué no lo puedo empujar, tío? Ni pegándole. Creo que igual el conejo justo al otro lado de la puerta. Estás haciendo ruido para que venga el conejo. ¿Funciona así este juego? ¿Sí? ¿Hay algún lugar donde faltaba alguna bombilla o te dejara interactuar con una luz? Pues no lo recuerdo ahora mismo, la verdad. Gary está muerto. Espera, ¿qué es esto? ¿Quieres coger el huevo? Sí, claro. Has cogido el huevo. Adiós, el Gary. Madre mía. Estoy ahora pensando... La cocina, voy a ir a la cocina. La cocina, quiero ir a la cocina, tío. Mírale dónde está. Estaba ahí, ¿eh? Lo he visto. ¡Guardo! ¡Hago un save! ¡Ay, qué susto me ha dado! ¡Hijo de puta! ¿Dónde me puedo esconder? ¿Dónde me puedo esconder? ¡Rápido, rápido! Me ha asustado, ¿eh? Por aquí tiene que haber un escondite, ¿no? ¡El armario, el armario! No veo nada, tío. ¡Hostia! ¿Te habrá ido ya? Es que esa música no me da confianza, ¿eh? Creo que venía, ¿eh? Me ha parecido verle. Pongo aquí los huevos. Uno ahí. Otro ahí. ¿Puedo poner aquí la bombilla? No. ¡Ha entrado aquí! ¡Qué hijo de puta! No recuerdo nada, ¿eh? No recuerdo dónde puede ser. ¡Hostias! Se la pela, tío, se la pela. Se la pela por completo. Y es que fuera no puedo ir. Si voy andando, ¿me escuchará? Que no sé si se rige por eso este juego, ¿eh? No sé si se rige por eso. Lo del tema del sonido y tal. Y es que esa entrada de ahí me raya, tío. ¿Dónde irá esta bombilla? ¿Qué tengo? ¿La bombilla? ¿El abre cartas? ¿Y qué más? Y ya está. Realmente ya está. Espera.
Es una pared, ¿no? Sí. ¿Habrá algo por aquí? Que se me haya olvidado. Debería esconder. No, ahora mismo no. Big Basin Sink. ¿Qué? Por probar. Voy despacito, por si acaso. No sé, tío. Maniquí. No sé lo que dice. Ey, pero ¿por qué me lo enfoca así el maniquí? ¿Y no habrá que ponérselo al Gary y la bombilla? Me río, ¿eh? Como sea eso, me río. ¿Qué coño irá la bombilla esta, tío? Escrituras, números y todas las demás cosas en las paredes. ¿Qué va a poner las cosas escritas? Pues escondidas con tinta, no sé qué. Pero eso es la habitación del Gary. Donde había cosas escritas en la pared. La habitación donde estaba el Gary. A la calle no puedo salir, claro. No. Está explorado. Todo esto también. ¿Qué me puede faltar, tío? ¿Qué me puede faltar? Yo creo que ya lo examiné todo. Y es que eso hace ruido. Que atrae el conejo. No funciona así. Es que no lo sé. No lo sé. ¿Eh? ¿Qué es eso? Ah, la nota. O la tengo que volver a leer para que se quite de ahí. ¡Coño! No, se queda ahí todo el rato. Tío, ¿qué tengo que hacer ahora? No lo sé, es que no lo sé. Voy a subir. Como me dé un golpe me mata, ¿eh? Como me dé un golpecito me mata. No, ahí no, desde luego. Es que lo suyo... Ahí va, que se mueve con físicas y todo. ¡Míralo! ¡Toma! ¡Toma, meneo! ¡Toma! ¿Qué hago, tío? ¿Qué hago? ¿Qué tengo que hacer, macho? Intenta descartar la habitación de Gary. ¡Esta de aquí! ¿La debería descartar? Puede ser, ¿eh? Aquí no había nada. Una nota. La he leído 200 veces. ¡Míralo cómo se menea! En esta habitación no tiene pinta, ¿no? Creo que está aquí fuera el conejo, ¿eh? ¿Qué hago? ¡Subo al ático! A ver. Mira las físicas del fiambre, sí, ¿eh? Detallito, detallito. Ahora guardaré. Yo creo que debería guardar, sí. No hace tampoco mucho que guardé, ¿eh? Lo que pasa que... da un poquito de pereza hacérselo otra vez. ¡Mira, que hay una bombilla! ¡Oh! ¿Esto revela algo? Hombre, algo revelará, ¿no? ¿Algo revelará? ¡Mira! Se ve algo de sangre vieja viniendo de detrás del armario. Gracias. ¡Ay, qué susto! Antes no ha subido, tío. Antes no ha subido el cabrón, ¿eh? Venga, vamos esta vez a ver si no me toca los huevos el conejito. Anda. Es un montacargas de estos. ¡Coño, qué mal rollo! Un montón de artilugios de tortura. Joder, qué rico. A ver. Ahí no hay nada. Va a venir el conejo. Lo estoy viendo de venir que va a venir el conejo. Nada. Nada. Cerrado, cómo no. A ver.
Munición de la pistola. Bueno. Está. Vale, 8 de 8. Bien. No, pero no quiero subir. Hay una puerta también. Pues esa puerta podría entrar, pero voy a entrar aquí. La has desbloqueado. ¿Y esto dónde da? ¡Ah! ¡Anda! ¡Mira el cabrón! ¿Dónde tiene...? ¡Hostia, tío! Espera. Espera que hay otra puerta aquí. Está cerrada. Pero, ¿y qué he hecho aquí adentro? Si no he hecho nada. La has desbloqueado. ¿El qué? ¡Hostia! I'm going to be... ¡Ahí va, pero mi...! ¡Hostia, tío! Parece una nota, ¿la quieres leer? La chica rubia se ha ido. A ver... Crazy no para de empezar... De escuchar o algo así al gran conejo en el muro. Randy dice que los huevos de chocolate nos hacen dormir. Nada que comer esta noche. Randy me dijo que memorice esta canción. No sé lo que quiere decir. Lo he escrito abajo. Apunten, por favor, que son muchos números. Apunten, por favor. Son demasiados números, tío. ¿Todo perfecto? 12, 12, 10, 10, 8. Vale, perfecto. A ver, ¿qué tenemos aquí? Nada. Lápiz. Ahora sí que debería guardar, ¿eh? Ahora sí que debería guardar. De hecho, ahora voy a guardar. Cuanto pueda, guardo. ¿Y qué he conseguido aquí, aparte del número ese? Nada, ¿no? Dudas de mí, feo eso, ¿eh? No, hombre, no. Pero se te puede colar un número, que sería normal, que a todos nos puede pasar. Aquí hay otra puerta, la has desbloqueado. A ver. ¡Pero qué coño! Mira la posición del esqueleto, tío. Cosas horribles han pasado aquí. No solamente es un conejo asesino, también es un puto violador. ¿Qué? A makeshift toilet. ¿Qué significa eso? No puedo usar nada, es que no puedo usar nada. ¿Quieres coger la cuerda? Sí. Tienes la cuerda. Lo siento por coger esto, pero lo necesito para salir de aquí. Un retrete casero, sí. Apañado el conejo, ¿eh? La madre que lo parió. Qué apañado, tío. Son dos puertas, pero yo creo que ya no hay más. ¿Esto es otra puerta? ¡Ah, mira, es otra! A ver qué hay aquí. Los tenía en re malas condiciones. En re malas condiciones y en posturas raras que flipas. Este niño parece que murió del frío. Mira, ese sí puede ser el niño. Un esqueleto en una cuna. Parece que ha muerto de estarvación. ¿Qué es eso? ¿Qué significa estarvación? ¿Y qué hay aquí? ¡Hostia! Él nos visitó otra vez. A ver. Nadie le vio. Pero nos despertamos. Y ahí estaba con una cesta con un montón de huevos. Estoy muy hambrienta. Y olvidé de coger el no sé qué. Big Bite Bat. La chica rubia. Cuando ella notó ese mordisco, sus labios se cubrieron de sangre. Tiró el huevo y dentro del chocolate del huevo... ¡Ah! Puso cuchillas. Había un montón de sangre y ella no puede parar de gritar. Y las paredes se han empezado a reír de ella. ¡Hijo de la gran puta, el conejo este! ¿Qué había aquí en esta habitación? No hay nada, tío. Lo de que escuchó a las paredes. Eso de las paredes, ¿qué será? ¿Una pista? ¿O algo así? ¿Por qué hay sangre ahí? ¿La veis, la sangre? ¿La veis? Mira, hay sangre ahí. Voy a poner en... Bueno, será supongo un...
un fallo de cámara o algo así, quiero yo creer. Aún así, ¿qué he conseguido? No he conseguido nada. Está cerrado. Pero no he conseguido nada en claro, ¿eh? Tengo cuerda y ya una cuerda. ¿Para qué quiero una cuerda? ¿Alguna ventana? ¿Para escapar por alguna ventana o algo así? Puede ser. Puede ser, ¿no? Porque es que otra cosa, tío. Cuidado que está por aquí el hijo puta. ¡Eh! Espérate. Ah, no. Ese muro parecía una puerta. No puedo subir por ahí otra vez. Podría trepar por ahí. No escapa porque no quiere. Vamos. Me dice que no llega ahí. Venga ya. Voy a guardar. Va tocando. Va tocando hacer un save. Ahí va, que es todo al exterior. Cállate. ¡Eh! La cámara de Tom está rota. Pero la cinta sigue estando aquí. Quizá podría averiguar qué le pasó. ¿Coger la cinta? Sí, claro. Tienes la cinta. Tengo que buscar un VHS. Me voy a meter a guardar, ¿eh? Yo creo que ya toca, tío. Va tocando. Parece como si alguien estuviera agarrando el tirador de la puerta. ¿De cómo que? ¿Desde dentro? ¿Qué dices, tío? El Tom. Está ahí dentro el Tom, ¿eh? Está aquí dentro. Oh, puta. Pero que quiero guardar, cabrón. Help me, help me. Help me, help me, help me. Help me, help me. ¿Podré guardar ahora? ¿O no? Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Menudo 6 que voy a hacer. Ya te digo. Sí, por favor. ¡Oh! Bien. Ya regresé. ¿Qué pasó? Porque ahora todo está diabólico. Eso mismo me pregunto yo. No hay nada más aquí dentro. La soga igual va arriba en el ático, porque si estaba el conejo ahí en medio, igual es que tengo que subir al ático y usar la soga para escapar o algo. Pero quiero ir donde la cinta de VHS, que eso era ¿dónde? ¿Aquí dentro? Porque creo que la cinta se tiene que poner ahí, ¿no? Pongo. No, pero aquí no es. Hay algo ahí debajo, ¿eh? Hay algo ahí debajo. ¡Mira! Parece que se han meado ahí. ¿Está el Tom aquí debajo escondido? No lo sé, tío. Está cerrado. ¿Cuál era la de la... ¿Cuál era la de la tele, tío? La tele que distorsiona. Hay una tele en una de estas, ¿no? Aquí. A lo mejor. Sí, aquí. Con un reproductor VHS. ¡Hostia! El Tom ha muerto también. ¡Oh, no! ¡No, Tom también! ¿El asesino escondió algo en el piano? Sí, sí. Algo ha escondido ahí, por lo que parece, ¿eh? El pianito, sí. Eso no es Netflix, yo pedí Netflix. Es lo que hay, no habéis pagado, cabrones. ¡Paguen! ¡Paguen! Aquí no, esta es la de Gary, ¿verdad?
Esta es la de Gary. Aquí no. ¿Dónde estaba el piano? En la de la cocina, me parece. Voy a tener que ir a la cocina. Me cago en... Por aquí. De hecho, creo que es aquí dentro. Aquí está el piano. Puso algo en el piano, pero la tapa está bloqueada. Debe haber alguna manera de abrirlo. ¡Usar el piano! ¡Ah! Lo de las teclas. Era, a ver, espérate. Tengo que mirar cómo era esto. Era. Sería, espérate. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pero no, no. No hay. No hay 8. Haz la del piano, este famoso. Ah, estas también cuentan. ¿Será esta la 8? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿No? Sería 9, 10, 11 y 12. No se cuentan así. 1, 2, 3, 4, 5. Espera. 6, 7, 8. La primera negra es 2. Ah, o sea, se cuenta 1, 2. Vale. Te he entendido. Entonces, a ver, sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. O sea, espérate. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Esta es la 8, entonces. Y 12. ¡Ahí! ¡Exacto! Gracias, Ilaucha, señor. Yo es que de piano no entiendo. Has conseguido el huevo. ¡Mira mi huevo! De hecho, los voy a poner, ¿no? Ya que estoy aquí. 1, 2 y 3. ¿Cuántos serán? ¿Necesita más huevos? Ha dicho eso, ¿eh? ¡Te va a fascinar! Vale, y ahora... ¿Qué más? Tengo la cuerda... Y ya, la cuerda... Tengo la cuerda. Voy a subir al ático, ¿eh? Esto te va a... ¡fascinar! Voy a subir al ático a ver si pudiese usar la cuerda o algo. ¿Dónde se ha escuchado eso? Se ha escuchado una niña, ¿eh? Creo que son el mismo número de personas. ¡Por huevo, dice! Entonces tendría que matarme a mí también. Pero eso no va a ocurrir. ¡Ah! 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 Pues aquí no parece, ¿eh? No sé, no tiene mucha pinta, por lo menos, de que haya por aquí algo para echar la cuerda. ¿Y entonces qué tengo que hacer? ¿Dónde tengo que usar esa cuerda, tío? Porque creo que ahora mismo es lo único que... ¡Eh! ¿Y esta ventana? I need to find something to use this on. Espera. Una vieja cuerda. O sea, está como... sucia o algo así, pero todavía es usable. Sí, pero ¿y qué? ¿Y qué me quieres decir con eso? ¿Y qué hago yo con la cuerda? ¿Qué hago yo? Es mi pregunta. ¿Qué debería hacer con la cuerda?
Está cerrada. ¿Qué hago yo con la cuerda? Oye, el conejo no está, ¿eh? Un agujero en el suelo, pero ya no creo que haga nada, ¿verdad? Y al sótano otra vez. ¡Al sótano! Hay que usarla en el sótano, ¿creéis? ¿Pero en qué lado del sótano? Si es que el caso es que en el sótano... ¡Eh! Espera. Sótano... Ah, vale, nada. En el sótano creo que no he visto nada más, ¿eh? Entonces... No sé. ¿Ahí arriba? Ahí no. Que no, no sé si se verá a lo mejor así en primera persona una entrada o algo. Que yo no haya visto. ¿Ahí arriba? No. Está cogido ya, lo que no sé por qué me sigue... Me lo sigue señalando de... Brillando, ¿sabes? No... no... ¿Qué es? Sería lo suyo que hubiese por aquí algo quizás para escalar o algo así, ¿no? ¿Qué puede ser que tenga que poner esto, tío? ¡Ahí va, no! No quería hacer eso. Está aquí, ¿eh? Está ahí el hijo puta. Habrá dicho, hostia, que ha entrado aquí esta. No parece que haya nada, no sé. ¿Qué? Nada tampoco. Sigo rayado. Con lo de la... No es. Esto tampoco. Con la estantería esa de una de las habitaciones, tronco, que hay algo detrás. Claramente hay algo detrás. Pero en el sótano no era donde estaban los huesos, pero ahí cogí la cuerda. Dudo mucho que haya que usarla ahí, ¿eh? No lo sé, dudo. ¿Sabes lo que voy a hacer? Voy a ir otra vez a donde la estantería. Si tiras con la cuerda esa estantería, eso es lo que voy a intentar. A usar la cuerda. Intentarlo. Más que podéis aumentar la fuerza con la cuerda. Sí, creo que era esta puerta. ¿Era esta o no era esta? Sí, era esta. No puedo moverlo. No creo que pueda usar. Ah, ha dicho que sí lo puedo usar. Ok, le daré un tirón. Dale, dale un tirón, dale. Más de uno, más. Dale ahí, dale ahí. Dale, dale, vamos, que lo tiras, venga. Bien. Estupendo. Dale. ¿Y aquí qué hago? ¿Me meto? Ah, ¿qué? Ah. Debería buscar, sí, ¿por qué no? Ya que estamos. Oscura. Nada adentro, pero si está más oscuro. Está vacío. Pues qué tontería, ¿no? De... ¿Qué suena, tío? Debería buscar. Sí, ¿por qué no? ¡Anda! ¡Ah, unas vendas! ¡Onda! Mira tú, ¿eh? ¿Y aquí? Debería buscar. Sí. Nada. Aquí no va a haber nada tampoco. Lo he visto. Y aquí... Nada tampoco. ¡Oh, vaya puta mierda! De momento veo que tienes... dos puertas. Uy, en la bañera hay algo, ¿eh? En la bañera hay algo returbio, boludo, ¿eh? Nada... No, ¿pero qué hace? Pero, tío, qué vacío. O sea, qué oscuro está eso. Nada, tío. No hay nada en ninguno. ¿Y en el váter hay algo? ¿En el cagadero? No, y en el... Nada necesito usar en este momento. Vale. El agente. Míralo donde está el agente. Tiene atascado algo en los labios. Un huevo. Obviamente. La has desbloqueado. A ver esto dónde da, porque hay otra puerta.
Vale, mira dónde estamos. Espera. Espera. Voy a probar la otra puerta. Ya que estamos, la he desbloqueado. Mi huevo tiene atascado, dije la prota. ¿Ha dicho eso? Vale, pues voy a ir a ponerlos. A ponerlo. Porque me falta uno por poner, creo. Huevito. Esos cuatro huevos. Desbloquea la salida ahora, bastardo. ¿Ahora qué debería hacer? ¿Hay algo que no he chequeado? Pero... los cuatro huevos han sido puestos. Ahora estará abierta la salida, ¿no? Quiero yo pensar. ¿Otra vez me marca la cámara? Está rota. Ah, no. Está cerrada. Estoy cerrada aquí dentro. Pero si ya hemos puesto los huevos. Dice que eran cuatro huevos porque eran cuatro personas. Hombre, si nos ceñimos a eso, realmente no. Porque falta ella en ese caso, ¿sabes? Tío, pues ¿qué tengo que hacer? Si ya no tengo nada más. Está cerrado. ¿Y ahora dónde voy? ¿A dónde voy yo ahora? ¿Voy dónde está él? A su sitio. Maniquí. Pero el maniquí es que no sé si será para hacer algo, ¿no? Voy a su escondrijo. Es que no se me ocurre nada más, tío. ¿Qué más puede haber? Ilumínenme con su sabiduría. ¡Oh! ¡Ahí va! Mira lo que hay abierto ahora. Espera, ahora está abierto. ¿Pero qué cojones? ¿Pero qué huevos? ¿Nunca mejor dicho? ¡Ah! Ya sé dónde va a subir esto. Ya sé dónde va a llevar esto. ¡Ah! Efectivamente. Efectivamente. Alguien ha dejado un arma aquí. Espero que aún funcione. ¿Quieres coger la escopeta? ¡Hombre! ¡Hombre, que si la quiero coger y equipármela también! ¡Anda, mira! ¡Si tiene estilo para cogerla y todo! Pero bueno, pero esta tía no sería militar o algo antes, ¿no? No parece que haya... ¡Ay, qué susto! ¿Qué carajo? ¡Tom! ¿Es Tom? ¿Tom? Sí, es Tom. Guapito, ¿más patatitas? Es Tom. La pregunta de si quieres agarrar la escopeta ofende, eso es. That's right. Eso es. It was quiet. Innocent, Tom. Harmless. Walk all over him, Tom. Mama's boy, Tom. Well, I did. I killed them all. Así es. El tranquilo, inocente Tom, desarmado. ¿Armado? Dando... El chico de mamá, Tom. Yo lo hice, los maté a todos. ¿Pero por qué? To avenge my brother. Para vengarme de mi hermano. Stephanie wasn't the Easter Ripper. I was. He turned himself in to save me. Para vengar a mi hermano. Anthony no era el asesino... destripador. Yo lo era. Se volvió él mismo para salvarme. ¿Cómo? I thought I could control the urge to kill, but it's back. And now, I'm going to kill you!
Creo que puedo mantener el control para matar, pero ha vuelto y ahora voy a matarte. ¿Estás tú seguro? ¿Estás tú seguro? ¡Qué duro! ¡Ah! ¡Que me da! ¡Ahí va, que no tengo cartuchos! ¡Uy! ¡Muerto! ¿Qué ha pasado, Tom? Pues lo sigue apuntando, ¿eh? Toma, otro disparo, para asegurar. Le sigue apuntando, ¿eh? Yo creo que no está muerto, pero bueno. Yo creo que muerto, muerto, no está. A chuparla, Tom. Poco sí, ¿eh? La puerta está cerrada. Entonces, la otra también. ¡Ay, qué susto! Tío. No me puedes matar. Soy el destripador de Pascua. ¿Qué demonios ha sido eso? ¡Alejaos de mí! ¡No podéis hacer esto! ¡Os maté! ¡Está ahí el niño! Ahora es mi oportunidad. ¡Mejor que corra! Murder House. ¡Logro! ¡Has sobrevivido a la cinta entera! Y has escapado. Pues es lo mismo, ¿no? Las dos cosas. ¡Ole, ole! Los caracoles. Mira quién era el conejo, tío. El puñetero Tom. Era él desde el principio. Pero yo creo que el del prólogo no era él. Creo que era otro. Y luego pues tomó esa idea para vengarse él así vestido. Ya está. Ahora, eso de que se levanten las víctimas que ha matado para vengarse de él, me parece un poco, bueno, un poco pirada de pinza, pero no ha estado mal, la verdad. No ha estado mal, buen jueguecillo, es cortito, está bien. Está bien, me gustan mucho los survival horror, la verdad. Y este hacía mucho tiempo que lo quería jugar, pero macho, lo he ido dejando pasar y venga a dejarlo pasar y hasta ahora que he pillado las ganas y el tiempo y el momento para jugarlo, me ha molado. Y esto de los gráficos así pixel art, rollo Play 1 y demás, me molan un montón, sinceramente. O sea que, ya digo, es cortito el juego, es cortito. ¿Dónde era el del prólogo? Porque el nene estaba ahí, él dijo los mate. Ah, bueno, claro, es verdad. Tiene sentido, sí, sí. Cierto. Cierto porque estaba el niño, claro. Es uno de los zombies que se ha levantado. Es verdad. No había caído en eso, ¿eh? Pero sí, sí, sí que era él, sí, era él desde un principio. ¿Y entonces por qué ha dicho que se quería vengar de lo de su hermano? Eso no lo he terminado de pillar. Su hermano era el conejo que se tomaba las fotos con los niños. ¿Cuál es su venganza? ¿Qué pasa? ¿Que lo mataron los niños a su hermano? El hermano se hizo pasar por él para encubrirlo. Ah, el Anthony, ¿no? El supuesto asesino. O sea, era Tom, no Anthony. ¿Y la venganza por qué? O sea, hace pasar por él, lo pillan, lo encierran y encima quiero matar más como venganza de que lo habéis pillado a él. Tío, la madre que los parió. La madre que los parió. Ha estado curiosete el juego, mola. Los sonidos están bien hechos. Lo del conejo es original, no es lo típico. Es un némesis, pero con forma de conejo. Es un némesis con forma de conejo. El hermano se hizo pasar por él para encubrirlo, por lo que le hicieron. ¿Pero qué le hicieron? Meterlo a la cárcel, ¿no? Precisamente por eso, por encubrirlo. Así que moraleja. ¿De qué? ¿Del juego? Buen juego, corto, muy corto, pero bueno, bien ambientado. Los puzzles están bien. Lo del conejo me parece original. La historia detrás, el que vengan a rodar una movida y se encuentren todo el percal, está bien, no sé, me ha gustado el juego. Calculo que lo condenaron a muerte. ¿A su hermano? Ah, bueno, claro, puede ser. Es Estados Unidos, tendría sentido. El prólogo sería uno de sus crímenes.
Claro, y desde el prólogo, que era en el 84, hasta el 88, ha seguido matando, ¿no? Se entregó, o sea, pillaron a su hermano, lo condenaron a muerte y él seguía matando, y por eso decían el fantasma del conejo, ¿no? Del Anthony. Su fantasma. Porque supuestamente está muerto. ¿Cómo sigue matando? Claro, porque realmente no era el asesino el hermano. Era un encubridor y ya está. Ahí. Puppet Combo. Copyright, no sé qué, no sé cuánta. Buen juego. Hacen buenos juegos. ¡Oye! Brilliant. Corten. Brillante. Jordan. Congratulations, guys. That's a wrap. Enhorabuena, chicos. Eso fue bueno o algo así. A wrap? That ending doesn't make any sense. A wrap. Ese final no tiene ningún sentido. Well, it's a wrap anyways, because our house rental ends tomorrow. Bueno, es que no sé lo que es grab, tío. De todas formas, porque nuestra casa, el pago del alquiler acaba mañana. ¡Ah, que eran actores! ¡Ay, la madre! Can I put the mic down now? ¿Puedo poner el micro abajo ahora? O sea, realmente a la que están tratando de novata y de becaria y de tal, es una actriz. Clapping the clapper is my job. All day. Clap, clap, clap. Clapping, o sea, hacer claqueta con la claqueta es mi trabajo, It's todo el enough to día. drive you crazy. Es suficiente para conducir contigo, loca. I would hate to have to edit this piece of shit. Odio tener que editar esta mierda. Esta mierda. What do you think? ¿Qué I think piensas? it's stupid. Pienso que es estúpido. Se llama Sara, realmente. Hey, how would I know Nick would skip town 2 days before we wrapped up the shoot? Ey, ¿cómo debería saber que Nick iba a dejar la ciudad 2 días antes de que empezáramos la sesión? But Tom, he's not even tall enough to be the killer. Pero Tom, él no es lo suficientemente alto para ser el Don't asesino. worry about it. No one's going to notice. No te preocupes por eso, nadie se va a dar cuenta. ¿Podría haber revisado la casa o algo así? ¿Y este quién es? What's wrong with you? ¿Qué está haciendo? Ah, vale, que está tumbado. ¿Qué pasa contigo? Ugh, too many pizzas. Demasiadas pizzas. Este es el torrente, ¿no? How many did you eat? ¿Cuánto has comido? Three. Tres pizzas. Madre mía. Slices? ¿Porciones? No, No, pizzas. pizza. I ¡Qué was cadáver! bored. Not much Bored. left to do since I died. Estaba aburrido. No tenía mucho que hacer después de morir. Well, good news then, it's over. Bueno, buenas noticias entonces, se acabó. Oh, thank God. Maybe someone could give me a ride into town off this hell set. Gracias a Dios. Quizá alguien pueda darme una vuelta por la ciudad para alejarme de esta mierda de set. Really got killed in this house. ¿Sabes que la gente realmente murió en esta casa? That's just a rumor. Eso es un rumor. Fue asesinada, no murió, fue asesinada. Es lo mismo, pero no es lo mismo, ¿me entendéis, no? Eso es un rumor, ha dicho. Eso pinta. Es una película, vete a cagar. Acabo de quedar con el plot twist flipando, ¿eh? Flipando. ¿Puedo entrar? Ah, puedo entrar. Justifica el final, pero es lo mismo que todo fue un sueño. Hombre, yo no me esperaba el plot twist de que todo fuese a ser grabado, ¿sabes? Hola. Any more pizza? ¿Alguna pizza más? Your buddy Dan finished No, it tu up. amigo Dan se lo acabó. I'm starving. Estoy There's plenty of hambrienta. gelatin salad. Hay ensalada de gelatina. Yeah, I'll think about that. Pensaré It's en not ello. that bad. No está tan mal. Puto asco. ¿Qué tengo que hacer? Tendré que ir abajo, a la sala donde supuesta. Uy. Weird what happened to Nick, huh? ¿Qué pasó a Who? Nia? ¿Quién? The guy who played the Easter Ripper. El tipo que jugó a. ¿Estáis traspasando la cuarta pared? ¿Me voy a tener que cabrear? El tipo que jugaba al asesino, al destripador de Oh, Pascua. that guy? He was Ah, a ese weirdo. tipo. He didn't say anything to me the whole shoot. Era un. Como un friki o algo así. No me dijo nada del rodaje.
Estaba hablando como de un tipo que ha jugado... ¡Mira! ¡El disfraz del Conexo! Una caja de... tal. Los trajes del asesino este. Algunos se perdieron. ¿Qué hago? ¿Bajo a donde...? ¿O qué? ¿Qué debería hacer? ¿Bajar al escondite del Conexo? Meto aquí. Poder puedo, ¿eh? Poder puedo. Me cago en todos tus muertos más frescos. ¿Te gustan mis esqueletos? Sí. Realmente mierda. Gracias. Me tomó mucho tiempo ponerlos en esas poses. Anda, que te la has currado, ¿eh? Te la has currado, pedazo de desgraciado. Y llaves. ¿Quieres coger las llaves del coche? Ah, que tenía que buscar las llaves del coche. Finalmente me puedo ir a casa. ¿Qué cara tiene este? ¡Míralo! ¿Pero qué le pasa? Hay mucho que hacer aquí abajo. No, realmente no quiero volver a ir ahí. Vale. Por lo menos Héctor no sufrió. ¿Con qué? ¿Con ese susto que me he dado? No ha sido... Ha sido un susto para adentro. Ha sido para adentro el susto. A ver... ¡Coño! Defendiéndola durante todo el juego... Y resulta que es actriz. Y yo todo el juego defendiéndola, tío. Menudo plot twist me he comido, ¿eh? Se ha ido todo el mundo. Se ha ido todo el mundo. Ahora lo de la estamina. ¿Por qué entonces esta sigue teniendo estamina? Si lo de la cojera era mentira. Oye, ¿la escopeta vuelve a estar ahí? ¿Por qué? Parece como un arma. No la puedo coger desde aquí. Pues venga, que nos tenemos que ir. ¿Dónde está el coche? Joder, tío, pero ¿por qué se cansa? Que ahora mismo ya no... Era una falacia lo de... ¿Y aquí puedo entrar? Ah, puedo entrar a esta caravana. Lo del esguince era una falacia. Mira esta. ¿Qué estás haciendo? Relajándose. ¿Qué es eso? Bikini babes on Werewolf Planet. I play Queen Zion. Bebés bikinis en el planeta Hombre Lobo. Soy la reina Xion. Excitante. ¿Quieres ayudarme con la parte? Sure. Claro. ¿Qué parte? Queen Zion. Reina Xion. Hemos capturado a los bebés bikini en el palacio. Bien, ¿qué tienes que decir para ti misma? Nada que decir. Vale, ¿no sabemos cómo los conseguimos en este planeta o algo así? Silence. You think I'm a fool? Silencio, ¿crees que soy una imbécil? Take their bikinis. Bikini babes. You'll have to settle for just babes. Toma esos bikinis. ¿Bebés bikinis? Cyril, no sé lo que es Cyril. For just babies. Risa maligna. Por solo bebés. ¿Qué piensas? Bien, bien hecho, lo hiciste bien. ¿Ya? ¿Te callas? ¿Un mes? Al adiós. Espera, no voy a ser que haya por aquí algo. Algún easter egg o algo, ¿sabes? Más que nada por eso. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. ¿Ya me puedo coger el vehículo? ¿Este es mi vehículo? No, este no es mi vehículo. ¿Este es mi vehículo? No. ¿Será este de aquí? Mierda, no tengo mis llaves.
Debe haberse caído en algún lado. Pero si las he cogido. Si las he cogido. ¿Cómo que no? He cogido las llaves. ¿De qué habla? Tengo que bajar otra vez. Let's party. ¡Fiesta! And then clean up. Y limpiemos. ¡Mira al Tom! Finalmente somos libres. El rodaje más eficiente de la historia. El trabajo, no sé qué. Vale, que sí, que te calles. He visto un tío allí, ¿eh? Que no había visto antes. ¿Qué tendré que ir? ¿Abajo otra vez? Espera. Por ahí salgo fuera, ¿verdad? Un momento. Oh, un momento. ¡Ay, que se atasca! Joder, se va a hacer más largo esto de lo que esperaba, ¿eh? Se va a hacer más largo de lo que esperaba. Este, ¿qué dice este? Let's party. Y luego limpiemos. ¿Te gusta mi maquillaje? Ay, tu puta madre. Vamos para abajo. Vamos. Y las llaves las he cogido antes, tío. ¿O es que las tengo y las tenía que usar yo manual? Anda, coño. Soy gilipollas. Soy silipollas. Por aquí. Las tenía que usar como si fuera un objeto más, coño. Estoy haciendo el imbécil. ¿He llevado la linterna apagada? Virgen. ¿Cuál era tu coche? Este de aquí. El más molón de todos. Bien, esto es el final de esto. El final de todo, podríamos decir, ¿no? ¿Diste todo el camino para volver a regresar? ¿Todo el camino? No, no he llegado a donde cogí las llaves. Está el conejo ahí detrás, ¿eh? No sé si lo habéis visto, pero había un trocito rosa ahí detrás. Me había parecido ver algo rosa detrás del asiento, ¿eh? O quizás no. Sí, está en el maletero. Un plot twist sobre otro plot twist sobre... ¿Pero qué cojones? Ahora sí se acabó. Creo, ¿eh? Vamos, no lo sé. No lo sé. Vale, esto es lo de antes. Esto es lo de antes. Sí, ya es el menú principal. ¡Ahora sí! Murder House terminado. La virgen, tío. Con un plot twist y todo, ¿eh? Me ha gustado el juego, la verdad. Me gustan mucho los survival horror. Es un juego que está bastante bien. Muy cortito, con unos puzzles que están bien. Guapito, y el tema del conejo, lo que decía antes. Es un némesis, pero con otro diseño. Y con una hoz. Me mola el juego. Los efectos de sonido, muy buenos, la verdad. A ver si hacen en el futuro un segundo. Y solamente pediría eso, que sea por lo menos el doble de largo que este. Buen juego, ánimo, papel combo, bien hecho, sí señor.